trabajando, en el parque, en tu casa. Te estábamos esperando, ya puedes entrar. El equipo ya está formado, estamos todos, solo faltabas tú. ¡Eh! ¿Qué es por aquí? Tómate una cerveza, come algo, te hace un mate. El fútbol se vive con amigos. Nunca escuchaste una retransmisión deportiva como esta. Vive la magia del fútbol. Fútbol Living. No, no te lo voy a pasar por ahí, Víctor. Ya está. Para un poco, para un poco. Señoras y señores, amigos y amigas del fútbol, bienvenidos a una nueva transmisión de Fútbol Living. Como no podía ser de otra forma, estamos en vivo y en directo en una jornada especial de fútbol. Y digo especial porque hay mucho para hablar en el panorama deportivo en el día de hoy. Además de tener un partidazo, porque va a estar jugando Manchester City contra nada más y nada menos que el Aston Villa. Vamos a vivirlo en vivo y en directo para que vos no te pierdas absolutamente nada, un partido que promete ser de los mejores de la semana, por lo menos así lo espero yo. Vamos a estar con Enzo, con Víctor, con parte del equipo de Fútbol Living en el día de hoy. Posiblemente se nos sume Claudia en un rato nada más. No estaba funcionando WhatsApp. Ahora, en principio parecería que funciona, así que no te preocupes si no te llegó tampoco la notificación de Fútbol Living por WhatsApp. Es que, bueno, no funcionaba WhatsApp. O sea, no te pudo haber llegado. Si te llegaba eras de los eruditos. Ahora ya funciona. Ahora, en principio, en el Reino de España funciona. Sí, a mí sí me funciona. Si a ustedes no les funciona, no tengo la culpa que no tengan los contactos que por ahí tengo yo, por ser una persona famosa. Perdón, esto es un personaje que hago en la radio que no tiene nada que ver. Un tipo extremadamente desagradable, pedante, horrible, horrendo. Saludo grande para Adriano Gadea, que está del otro lado, para Oscar Chávez, para Samantha Ortiz, para Moisés. Gracias y bienvenidos. Y bienvenidos a una nueva transmisión de Fútbol Living. Me notarán un poco más azul, sí, cambié, tomé unas cositas en la cámara, estoy distinto, estoy acá, estoy tocando cosas. El agradecimiento a todos los que están del otro lado. Hoy va a haber mucho fútbol porque también vamos a estar con nada más y nada menos que los partidos de la Champion, de la CONCACAF sería, ¿no? Un partido de la Champion, no sé, tiene un nombre raro, pero sí, eso, la Champion, eso, vamos, mirá, ¿sabes qué? ¿Para qué lo digo si lo puede decir Enzo Maravilla Fernández? Enzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Yané, Víctor? Saludos para todos. Conca Champions, estimado. Conca Champions, eso. Me da cosa decirlo, la Conca Champions. ¿Por qué? Sí, es un nombre raro. Es raro decirle Conca Champions. ¿Qué querés que te diga? Suena la música y dice, la Conca Champions, la Conca Champions. La CONCACHAMPIONS. No, me da. Yo qué sé, a mí. O sea, está bien, con todo respeto. Algunos se van a enojar en este mundo donde todo el mundo se ofende. Espero que no pase así en Fútbol Living. Pero sería un himno. A ver, sería un himno que si yo estuviera como creador del departamento de marketing encargado, lo hago así. Yo. Víctor Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues con muchas ganas de ver el partido, la verdad, porque como has dicho tú, creo que es uno de los gran partidos, aunque no lo parezca por el nombre del visitante, y con muchas ganas de estar con vosotros después de un día muy pesado, podemos decir. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Visita de clientes. ¿Pero no trabajás tipo call center vos, no? ¿Eh? ¿No trabajás tipo un call center vos, no? No. Ah, no sé por qué siempre pensé que trabajabas en un call center. Y no. A ver, nunca te lo pregunté. Esperaba la reacción de Víctor diciendo... ¿Dónde trabajás? ¿Se puede decir? ¿Eh? ¿Se puede decir dónde trabajás? Sí. Yo trabajo en una empresa ¿Conocés Google? Bueno, ahí. ¿Te suena? No voy a decir el nombre. Claro. Pero trabajo en una empresa de barritas energéticas y postres, dulces típicos toledanos. ¿Verdad? Ya está, lo encanutaste, Diane, porque ya se levantó Jara. ¿Por qué? No, y les llevaré, por supuesto, el día que sí, vaya. Sí, eso, va a venir el mangazo, claro, por ahí. Me va a llevar a mí, que yo vivo en la Loma del Quinoto. No, está bien. No, estoy muy confiante, decía Cristiano, de que algún día vendrás, tío. No. ¿Yo o Enzo? Enzo.
Hay más posibilidades de que yo vuelva a Uruguay que Enzo venga. ¿Por? ¿Viaje? ¿Y por qué? La última vez que vino eso cagada. No, ¿sabés lo que pasa, Yannick? Que vos creo que Uruguay no vas a tener que primero. Primero de Uruguay, España, Brasil. Brasil, llegar a la frontera. Ver si pisás Uruguay para que después no te tirote. Ah, vos hablas por Víctor. ¿Vos viste lo que pasó ayer? ¿Vos viste lo que pasó ayer? ¿En dónde? Con los hinchas del Corinthians que intentaron ingresar cosas que no están permitidas en la frontera y se venían acá al estadio. Harina, vamos, ¿no? Racing, carajo, vamos Racing, que ese partido lo deberíamos ganar. Pero... Pobrecito. Estoy viendo si el sonido ambiente está bien. A ver. Aquí está on fire, vos. Que... Ah, perfecto. No, porque a lo que cambié algunas cosas y configuraciones de la cámara y del sonido. Siempre estoy innovando y trabajando por encima de las expectativas, papi, ya tú sabes. Y estaba ahí con las dudas. Saludos para Samantha Ortiz, la Condesa, para Adriano Gadea. Bienvenidos a una nueva transmisión de Fútbol Living. Claro que sí, crack. Bienvenido a esta nueva transmisión. En donde hoy hay mucho para hablar. Ustedes saben, la mañana, a ver. Mañana en casa. Ahí está. Mañana es igual, mañana hay fútbol de noche, ¿no? No. Sí. Claro. Sí. Chelsea, Manchester United. Pero es a las 9. Decilo, Víctor. 9:15. Manchester United. Chelsea, Manchester United. Bien. El abrazo grande para Claudia, que iba a estar hoy, pero al final no está porque se mancó con los horarios. Esta gente que trae Víctor, es lo que hay. El abrazo grande para ella. Bueno, a ver, hay muchos temas para hablar en el día de hoy y nos faltan 15 minutos para que empiece el partido. Un partido que tiene un Manchester City con Ortega, Lewis, Díaz, Akanji, Bardiol, Rodri Silva, Doku, Foden, Grealish y Julián Álvarez. En el banco de suplentes está Erling Haaland, ojo, cuidado. En el Aston Villa va a estar jugando Olsen, Goyo, Carlos, Lenglet y Digne. Después está Zaniolo, el número 47. Está Luis y Rogers. Adelante está Diaby y Durán. ¿Cómo me decías, perdón? Iroegbunam. Víctor. Iroegbunam. Iruegbunam. Sí, estaba bien. Ahí está, espectacular, notable. Pasa que en el golpe de vista por ahí quedaba medio raro y dije... Igual ojo porque... Mejor le digo 47. Ahora, va a ser el 11. Enzo, ¿vos tenés ahí el link para pasárselo a Víctor? Ah, tengo acá, invitar. Ya está, ya lo tengo, ya está. ¿Pero por acá? ¿Para ver el coso? No, te lo voy a mandar por WhatsApp solamente para joderte. ¿Pero para ver el coso? Sí, para ver el partido. Ah, ahí está. Ahí ya se lo mandé, para que lo puedas ver con nosotros. Maravilloso. A ver, Víctor, vas al historial, que espero que no... No, mirá, que no me hace el WhatsApp. ¿Y si ya funciona WhatsApp? A mí no. Tío, bueno, te lo mandó por mes. Lo que pasa es que estaba viviendo en Toledo. La gente del interior, de la España profunda. ¿Te molesta eso, no? Sí, a toda persona que vive en el interior le molesta, no sé por qué. Bueno, hay muchas noticias, como les decía, para el día de hoy. Y varias picantes. Yo les decía en el día de ayer y lo decía en la semana que a mí me llamaba muchísimo la atención que no se estaba hablando del tema de la Federación Española. Y bueno, y salta que la comisión gestora habló y habrá elecciones en la Real Federación Española el 6 de mayo. Además... También se habla y algunos dicen que, como dije yo en su momento, ojo con Piqué porque puede pegarle de costado todo esto, posiblemente lo lleven a declarar para ver qué pasó con todo el tema de la Federación Española y esto de llevar la Copa del Rey a otro lado, teniendo incluso dentro de España, dentro del mundo, otras ofertas un poco más cuantiosas. Hay audios que lo comprometen, pero en realidad son audios hablando de él con un colega. O sea, que tampoco sería como para tomarlo tan mal, supongo. Pero bueno, a ver, sí. Va a haber, entonces, como te decía, elecciones el próximo 6. Luis Rubiales, y está puesto en libertad, a la espera de declarar. Luis Rubiales que llegó, lo metieron en Canadá y lo soltaron de vuelta. El expresidente de la Federación ha aterrizado esta mañana, procedente de República Dominicana, ni bien llegó. Lo agarraron y en principio estaría afuera. Incluso, no sé si yo leí mal, pero decían de que lo podían poner con pena de 2 años por lo de Jenny Hermoso, ¿es así? No lo sé. ¿Rumores, capaz? No sé, a mí me pareció un disparate. Digo, bueno,
todo tiene un límite, ¿no? Pero... ¿no? A ver, pero el tema es que nos estamos encaminando a algo. Pero siempre la opinión, ¿eh? Siempre sí, la sí. opinión que no llegue a atacar de cualquier manera. Pero yo creo que son al fin y al cabo rumores que van sobresaliendo para ese tipo de cosas. No podemos en qué postura decir que es cierto y que no. Bueno, al final yo simplemente como opinador profesional, no lo estoy diciendo todo. En mi faceta de abogado, evidentemente, que no lo soy, claro está. No, tú solo eres médico. Yo solo digo que lo digo como, sí, con la soberbia que tienen los médicos, con la soberbia que tienen los abogados, no, yo digo eso. Lo digo como si fuera médico, digo. Que no lo soy, claro, siempre lo aclaro. Por esta tontería hay gente en el Benidorm de fútbol que piensa que soy médico de verdad. ¿Me dicen doctor? Yo no, boludo. Bueno, ya hay sanción para Sar por recibir los insultos racistas. El portero del Rayo Majadahonda recibió 2 partidos de sanción por la reacción que tuvo con un aficionado. Ustedes no sé si sabían, lo surtió a piña, lo agarró del pescuezo, no le pegó. Pero, claro, el tipo tuvo todo el partido insultándolo, faltándole el respeto, y el hombre reaccionó y lo llamó al orden. Lo sancionaron. Una lástima por el jugador, pero bueno, se come 2 partidos. También recibe una sanción de multa de 6.000 euros y 2 partidos a puertas cerradas. Esta decisión seguirá trayendo polémica. Bueno. El Sestao, para explicarlo mejor, sí. El Sestao, club local, Sestao River, 6.000 euros de multa. Y 2 partidos a puerta cerrada, los 2 próximos partidos a puerta cerrada, además de llevarse los 3 puntos, porque han tomado como decisión que el Rayo Majadahonda se retiró del partido, con lo que le han puesto multa y le han quitado 3 puntos. O sea que, bueno, cuanto menos vergonzosa la actuación de la federación un día más. Lo que pasa que al final... No me voy a poner a defenderla a nadie. Bueno, en realidad lo veo del otro lado. Habría que sancionar al hincha, evidentemente. A veces no va a entrar más en un estadio de fútbol, seguramente. No, bueno, eso sería lo correcto, pero también hay que sancionar al jugador por la reacción, porque si no, al final, ponele, cualquier jugador que se enoje y vaya y le pegue a uno, que se justifica por lo que le diga. Ojo, es una pregunta, ¿eh? El tema es esto, estamos hablando de un equipo... Yane, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos hablando de Rayo Majadahonda, de un equipo profesional, los jugadores profesionales. ¿Cómo? Sí, son equipos profesionales. ¿De qué categoría es? No está tomada como una competición profesional, pero yo te puedo asegurar de que toda esa gente de esa división vive del fútbol y muy bien. ¿En qué categoría está? Primera Federación, que es la tercera española. Tercera, que no. Son sueldos, más razón. Mínimo está por arriba de los 2.000 euros. Son sueldos medios de... No. Son sueldos medios de 3.000, claro, por eso. 3.500 euros. Si yo te digo que en un equipo, que no voy a decir hay clubes, dónde... Pero hay clubes como el Málaga, como el Deportivo La Coruña, escúchame, como el Recreativo de Huelva... Hay un equipo, que no voy a decir el nombre, que hay jugadores que ganan 2.500 euros y están en tercera ref. Bueno, pero yo a lo que voy, gente. Debajo, ¿no? Pero pará, yo a lo que voy es esto. Tercera por debajo, claro, sí, es cuarta federación, subirían a tercera, ¿no? Bueno, sí, es primera regional, pero sí. Claro. Sí. Pero a ver, yo a lo que voy es esto. La tiro ahí. Comportate, no podés sobrepasarte de esa manera con un hincha, yo sé que no, bueno, pasa que yo lo entiendo el tipo por cómo reaccionó. Sí, también yo hubiese entiendo. Reaccionado igual, ¿eh? Yo no estoy diciendo, también. Yo voy y te reviento. Pero el tema... Es la cuestión por la que imponen la regla, ¿qué querés que te diga? Al fin y al cabo, como si fuera un árbitro dentro de una cancha de fútbol. Claro, el tema es que la regla de la federación en estos temas te dice que tú no te puedes retirar del partido. Tú tienes que respetar el protocolo antirracismo, que es un mensaje por la megafonía de no se pueden volver a repetir los actos racistas que van a pasar... Si vuelve a pasar, se tendrá que suspender el partido. Como el Majadahonda no accedió a seguir jugando, se ha tomado como que ha abandonado el partido. Claro, 3-0-3, ¿no? 3-0, encima, un duelo directo que era, porque están los dos para salvarse. Ha perdido a un futbolista para 2 partidos muy importantes, como es Cheksar, que es el portero titular, y ha habido multa económica
Mira. No sé, que al final para un club como esto perder 6.000 euros es bastante... Dejamos esto de lado y nos metemos en los partidos de las divisiones más grandes. O sea, que no se malentienda. A ver, si el que lo quiera malentender, que lo malentienda, ya está. Venimos para el partido del Manchester City, que va a estar jugando contra el Aston Villa. Esto era un poco de popurrí para que sepan de qué están hablando en España, por lo menos en la Liga Española. Erling Haaland, bueno, es el gran sueño del Barça para el 2025, dicen algunos, yo qué sé. La gente habla, después lo vamos a estar hablando. Después el PSG está buscando y está pensando en contratar a Koundé, así que agárrense de sus cuñadas. Hoy va a estar jugando el Manchester City contra el Aston Villa. Hay un tema. Hoy no comienza jugando Haaland, y esto creo que es claramente para guardarlo para el duelo de Champions de la próxima semana, ¿no? Yo creo más bien sería para tratar de que lo que pasó el domingo ante el Arsenal, para que el Madrid no esté fijado mucho. Igualmente Haaland seguramente va a tener minutos, ¿no? No sé, minutos quiero. Ojo, también creer. Juega el sábado contra Crystal Palace, el Manchester City. Sí, pero este es un partido clave. Y yo creo que para las condiciones que mete hoy Pep Guardiola, este partido no se le puede escapar de las manos, porque perdió una oportunidad enorme el domingo ante el Arsenal, que el Arsenal bien se lo podía haber ganado. Y al fin y al cabo acá no puede tropezar, porque si tropieza, chau Liverpool. Sí. Víctor. Un Liverpool que juega mañana ante el Brentford y un Arsenal que ya va ganando 1-0. Y tiene 68 puntos. El Liverpool 67 y el Manchester City 64. El que tiene un partido más es el Arsenal, por eso tiene 68. Segundo estaría el Liverpool con 67. Pero los 68 cuentan con los momentáneos 3 que con los momentáneos 3, claro. Si se quedara con estos 3 puntos y ganara el partido, estaría en 68. El Liverpool 67 y el City con 64. Si hoy gana, queda con 67, igualando al Liverpool a un punto del Arsenal, pero con un partido menos que el Liverpool. Que creo que va a estar entre ellos tres, ¿no? Arsenal, Liverpool y Manchester City, porque al final el Aston Villa tiene 59. Ojo, si gana hoy se va a 62. Ese es el tema, que yo creo que tiene una oportunidad de oro el equipo de Unai Emery. Lo primero para... ¿Por qué no meter un poco de miedo a los tres equipos que están peleando por la Premier? Que yo creo que el Villa no es que esté lejos, pero sí que es verdad que entendemos que tienen que perder mucho los tres grandes de esta lucha para que el Villa se meta en la pelea. Pero bueno, lo primero, meterles miedo, recortarles con el City. Yo creo que si hoy el Villa gana, el City queda descartadísimo para esta Premier League. Y también confirma que se ha convertido en un equipo tremendo, muy difícil de batir, y que aseguraría prácticamente su presencia en Champions League el año que viene, que en una liga con 6 o 7 equipos gigantes como la Premier League es un objetivo tremendo, muy ambicioso, y que Unai Emery lo está haciendo de momento real, y parece que todo apunta a que el Aston Villa va a jugar Champions League el año que viene. Bueno, están entrando y saltando los equipos al verde gramado en el día de hoy. Hoy hay promesa de buen fútbol. Va a estar jugando Julián Álvarez en su posición ahí de delantero. Le cuesta mucho jugar ahí. Evidentemente está Erling Haaland. Por tal motivo se le va a complicar jugar ahí hasta que Haaland no esté más, o hasta que, no sé, Haaland diga me voy a jugar en otra posición. Por tal motivo, prácticamente imposible que juegue ahí. Por lo tanto, hoy va a estar jugando en su posición natural. Hay que ver cómo está el bueno de Julián. Hay que ver cómo está Doku, que hoy juega como titular. Va a estar Foden y Grealish también en el medio. Rodri Silva, ¿favorito el Manchester City? Sí, yo creo que sí. Obviamente, y más jugando el partido en el Etihad, debe ser favorito. Viene con, no sé si malas sensaciones, pero con el mal sabor de boca, desde luego, de no haber ganado el otro día ante el Arsenal y darle esos 3 puntitos de ventaja a Liverpool. Y viene Pep Guardiola, muy criticado en Inglaterra hasta estos últimos días, porque su acción con Jack Grealish al acabar el partido, que le hizo una reprimenda ahí, que no gustó mucho en los medios ingleses, que ya le empiezan a coger un poquito de tirria a Pep Guardiola. Siempre acaba sus procesos o sus proyectos como entrenador Guardiola de esta forma, ¿no? Cogiéndoles un poquito de tirria los medios. Pero bueno, hoy tiene la oportunidad de volver a desquitarse. Tiene 2 partidos previos a los partidos más importantes, por supuesto, de esta temporada de momento, que son esos 2 compromisos ante el Real Madrid de UEFA Champions League, por un equipo en el que rota un poco, pero bastante competitivo, y porque sobre todo yo creo que tiene enfrente a un Aston Villa que viene con todo, viene con muchas ganas, pero que en principio le debería debatir porque es un rival superior. Sí, señor. Enzo.
Bueno, es favorito, sí, el Manchester City a llevarse este partido, pero yo creo que va a haber sorpresa. ¿Qué querés que te diga? La sensación, y que justo lo menciona al final Víctor en el partido del domingo ante el Arsenal, ¿no? Fue un partido que para el Manchester City le costó mucho tratar de penetrar ante el Arsenal, y creo que la pasantía que puede llegar a tener el Aston Villa para este partido es claro, ¿no? Seguir el mismo proceso que había aguantado el equipo de los Gunners para este partido, y a ver si le puede terminar por hacer bastante daño sobre la zona en defensa por parte del equipo del Manchester City. Así que yo creo que va a haber sorpresa y me lo voy a jugar con el resultado 1-2. Muy bien, 1-2 entonces. Acá, pingo, ahora sí. No te... ¿Cómo que no? Para ahí está. Perro que ladra no muerde. ¿Y esto por qué? Porque hoy juega el Manchester City contra el Aston Villa. Y dirás, ¿qué tiene que ver? Nada. Pero Víctor me dice que siempre hago las historias igual. Así que hoy se vienen cositas. Acá podés ver el partido en vivo y podés seguir a Enzo y a Víctor. A este señor no lo sigas, pero te espero. Lindo filtro, pegué, ¿eh? Parece que me pinté los labios. Oh. Ay, Dios mío. Lo que uno tiene que hacer, ¿eh? Bueno, va a comenzar el partido entre el Manchester City y el Aston Villa. ¿Quién gana hoy? El City. ¿Cuánto? 2-1. Enzo. 1-2. ¿Gana la Champilla? Sí. ¿Estás seguro? Yannick. ¿Qué tal? Mucho gusto, por acá. Gana. Lo que pasa es que no está Haaland. Ah, lo que pasa es que es complicado. Nunca se la juega, vos. Pará, tranquilo. Pará, cerré la hoja. Ahora te cuento. ¿Gana uno o va a ganar? Al final el que marque más goles, seguramente. Sí, sí, es un partido que... Este es un partido, más que nunca, un partido que el que marque más goles gana, claro. Sin dudarlo, Bueno, señoras y señores, está todo pronto, está todo listo para vivir, para palpitar la fiesta del fútbol. Cuando quiera, Bebote, dale play, andale cumbia, gato, pita el árbitro, comienzan los primeros 45 minutos. El deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Fútbol Living, programa dirigido y conducido por Yannick Mudicic. Yannick Mudicic. ¿Qué tal? Es recontra por acá, cracks. Estoy en vivo y en directo con Víctor Gómez, con Enzo Maravilla Fernández, con Elíser, que anda por acá, para Michael, ¿qué dice Michael? Samantha, Rudy, Carlos, gracias al Bola, a toda la gente que está del otro lado, Maritza, gracias por el cariño. Empate 1-0, dice. Empate a 1, dice. Balón que va tomando el Aston, empate 1-0. ¡Oh, nene! Balón que va largo, jugando la pelota por el sector izquierdo, tocan en largo, Digne, intenta el centro. Tapa el portero, se va afuera. Hay saque de arco, es la primera, era por izquierda, el Aston Villa lo buscaba. Primeros 45 segundos de partido. Escribime en el chat de dónde nos estás mirando para saber con quién estamos hablando, quién nos acompaña. Va a haber tiro de esquina por el sector izquierdo. Va a sacar el equipo de Aston Villa. Saludo para Edwin Pérez. El City está pensando en el error. ¿En el error, dice? No, ahora lo veo porque me queda un corazón ahí, no me deja leerlo. Va a haber tiro de esquina por el sector izquierdo. Atención. Se viene el Aston Villa. Quiere marcar. Quiere llevarse los tres puntos. Rudy. Se va a venir el centro. Atención. Centro que viene al área. La buscan de cabeza. La sacan. El balón va cayendo por el sector izquierdo. La va buscando el número 47. Le tiene Foden. Adelanta pelota. Goyo va a la marca. Goyo sería. El balón va al fondo para Bardiol. Sale desde el fondo. La va tomando Bernardo Silva. Se frena por el sector izquierdo. El pase por bajo en dirección de Rodri. Tocando en dirección del 82. La tiene Lewis. Mueve la pelota el equipo del Manchester City. Balón que va hacia el medio, otra vez la contiene el español, la tiene Rodri. Balón que va largo por el sector izquierdo. Grealish mata de pecho, trepa metros, va largo, diabía la marca. Se viene Grealish, hace el recorte, pica pelota dentro del área. Julián. Tiro. El balón se fue afuera. Intentaba Julián Álvarez. Muy buena jugada, Víctor. Sí, comienza el City tras ese primer córner del Aston Villa a sumar un poquillo la cabeza. Tuvo buena acción ahora entre Grealish y Julián Álvarez. Finalmente no pudo entrar esa pelota. Igualmente estaba en fuera de juego el argentino. Pero ya avisa el City con este disparo desde el pico del área pequeña. Sí, señor. Suscríbanse o me roba su perro. Primer jugada clara. Primera del partido a los 2 minutos, Enzo.
Sí, Jack Grealish que esperó hasta el momento en donde Julián Álvarez le termina marcando el pase, ese pase filtrado buscando las espaldas del equipo de Aston Villa. Ataca nomás. Y se viene la pelota por el sector izquierdo buscándola el City. Intenta el pase, pierde balón, cae al fondo. Otra vez la contiene el portero. El pase va para un lado, juegan para el otro. El pase va por bajo, moviéndola el conjunto del Manchester City. Pelota que va al fondo. Saludo grande para Edwin que dice, el City está pensando en Madrid. El terror de Europa, papás desde Panamá, dice. Balón que va largo por el sector izquierdo, jugando en dirección de Grealish. Puede levantar el centro, Grealish va, atención, enganchó, escapó Grealish, el centro pasado. La deja ir el número 22, Zaniolo. Hay saque de arco, 0-0, 3-9, a picar la manita, dice Rudy. ¿Meterá 5? Johnny Martínez dice, veremos qué pasa. Hay buen partido hoy, Benjamín, saludos perrito malvado, y gana el Aston Villa. Mirá cuánta gente hinchando por el Aston Villa, ¿eh? Va a salir del fondo el Aston Villa, tocando por derecha para Carlos, balón para Lenglet. Sale Lenglet con el balón, revienta en largo el ex Barça, balón profundo, jugando para Durán, de cabeza, la mete para nadie. Contiene en el fondo Díaz, Díaz toca en dirección de Akanji, balón para Díaz, abriendo por derecha, moviendo el balón largo. Sale el número 82, sale Lewis, abrazo grande para Carlos Ibáñez, moviendo pelota va hacia el medio, proyecta el balón por el sector diestro, jugando para Foden. No llegaba, el balón caía en las manos del portero, 3.50, Enzo. Sí, 3.50, casi 4, ¿no? Y ya vemos un equipo del Manchester City protagonista en estos casi 5 minutos de la primera parte, tratando de empezar a hacerle daño, de generar la peligro y sobre todo a ver si puede encontrar el primer tanto del partido. Mirá cómo sale Aston Villa, se la juega jugando por abajo el corto y sobre todo la presión, que por ahora no es tan intensa del Manchester City, no lo obliga a forzarse sobre su arco, pero sí se mantiene con esa línea uniforme, tratando también de obtener la pelota en ofensiva. Ah, cayendo la pelota por el sector derecho, la pierde, la recupera Roger. Roger que toca el balón para N'Golo. N'Golo que toca el fondo jugando con Olsen, la para Olsen, sale desde el fondo, entregando con Lenglet. No está jugando el Dibu Martínez. ¿Qué le pasó? ¿Se sabe algo, Víctor? No, creo que está tocado. Creo que está tocado, pero no estoy 100% seguro. Balón que lleva afuera, vamos a ver, saque de banda. Hoy de noche estamos con el Inter Miami que va a estar jugando contra nada más y nada menos que contra el Monterrey. Balón que va por el... ¿Monterrey? Sí. O Rayado. Rayados de Monterrey. Balón que va por el sector derecho, la tiene Doku, se viene el City, toca en dirección de Foden, la pierde, recupera en el fondo Lenglet, saliendo largo, la recupera de cabeza, Bardiol intenta el pase, la pierde, qué bien que se mueve Diaby, trepa metros, atención, Diaby va solo por izquierda, Zaniolo intenta el centro, rebota en Akanji, saliendo desde el fondo el pase atrás, Ortega la contiene, saliendo el City, balón por el sector izquierdo, por debajo para Akanji, bueno, se pincha Durán y me parece que va a haber cambio, Lo que mencionabas del Dibu Martínez, está de baja porque tiene un cuadro gripal. Perfecto. Correcto. Dice que hubo golpe. ¿Vos qué viste, Víctor? No lo sé. No lo sé. La verdad es que no estaba. Es que ha sido justo la jugada anterior. Ha sido ahí en el choque con Bardio. Me parece que el codo de croata. Yo creo que. Yo no veo nada, Igual el codo de Bardio le va un poco a la costilla. Hay veces que te quedas como un momento con la respiración ahí. Que le cueste, pero parece que se recuperó el colombiano. Y ya hemos visto en varias ocasiones en estos primeros 6 minutos cómo el Aston Villa trata de defender muy juntito y luego a base de balones largos a Diaby, a Zaniolo, a Rogers o a Durán, tratar de salir un poco al contraataque y buscarle las cosquillas a estos tres centrales que tiene el City. Vamos a ver si el plan de Unai Emery funciona. Akanji con el balón, soltando con Lewis, está sobre el círculo central Lewis, va en dirección de Rodri. Rodri pica balón por el sector derecho, entregando para Doku, buen control a la marca de Inno, sigue Doku, bueno, lo atendieron. Botón derecho, guardar como... Había falta para mí, 6-26, hay un tiro libre por derecha, ojo, cuidado, buen control de Doku, la paraba linda, claro, se le tiró con todo, Enzo. Sí, porque termina mofándose del enganche, ¿no? La falta clarísima del número 12 del lateral izquierdo, Digne, Lichaudiano, tratando también el francés, Luca Digne, me había quedado con el italiano. Tiene un tiro libre el Manchester City en 7 minutos para de las alturas. A ver si puede encontrar la apertura del score en el Etihad. No eres un perrito malvado si aún no te has suscrito al canal. Únete a la familia de Football Living. Se va a venir el centro por el sector derecho. Ángel Maldonado, un abrazo. Rudy, gracias por venir. Carlos Ibáñez, ¿qué dice, crack? Se va a venir el tiro libre por derecha, casi un tiro de esquina. Le va a pegar a la pelota el Manchester City, Anthony de Freitas. Hola, Perry, saludo desde Michigan. Abrazo grande, Bebote. Se va a venir el tiro por el sector derecho. Tiro libre, ojo, cuidado.
7:20. Julián que le va a pegar, la deja para Foden. El centro pasado al segundo palo. Mano segura del guardameta Olsen. Va a salir del fondo el portero con tranquilidad. Saca por bajo o iba a intentar sacar por bajo. Sin embargo, se frena. Va a sacar en corto. Complicada o complicado salir así en realidad. El mínimo error. Perdé la pelota casi que en la zona caliente, ¿no? Lenglet vuelve a devolvérsela a Olsen, la tira en largo, la pierde. Bardiol la recupera de pecho. Sale por el sector izquierdo, va atacando el City. 7:51, balón para Rodri. Círculo central, moviendo el balón con Lewis. Lewis la contiene, a la marca Luis. Juega por izquierda, Bardiol otra vez al fondo. Entregando para Akanji, ahora por bajo, de Díaz para Akanji. Akanji la contiene, filtrando el balón por el sector diestro para Doku, a la marca Digne. Sigue Doku, toca el fondo, jugando con Rodri, círculo central, abriendo campo, entregando por el sector izquierdo en la zona caliente. Se viene Grealish, a la marca N'Golo, se viene Grealish, abrió campo Silva, otra vez atrás, juega al fondo, intenta Díaz, toca para Rodri, frente a portería, abre campo, toca por el sector izquierdo en zona de córner. Atención, se viene Grealish, pica pelota dentro del área, bomba Carlos, resta mal. Queda el rebote, la busca Julián. Julián con Foden. Foden toca para Grealish. Entregan por izquierda para Silva. Silva hable para Bardiol. Ángulo izquierdo del ataque del Manchester City. Ángulo izquierdo del área mayor. Balón por izquierda tocándole a Julián. A la marca va Roger. Abriendo campo, entregando con Akanji. Akanji juega para Rodri. La contiene el City. Pica balón como si fuera fútbol plaza. Pone la pelota para Silva. Se viene Bernardo. Intenta el pase por bajo para Bardiol. Puede levantar el centro. Está abroquelado en el fondo el equipo de Aston Villa. Lo tiene contra las cuerdas el City en estos primeros 9 minutos. Balón para Grealish. Elude la marca del número 47. El pase va atrás. Rodri va. Atención. Se frenó, enganchó a Rodri, Rodri tiró, tapó el portero, se la queda Olsen, Víctor. Sí, recogió bien el portero sueco el disparo de Rodri. De momento, como dices tú, algo encasillado en su propio área de Aston Villa, pero sabiendo que si tiene buenas opciones en las salidas que ya hemos comentado, puede hacerle un gol al City, que es un equipo que este año, pues... Los golpes no los recibe muy bien, es un equipo un pelín más. Ojo, cuidado, Rodri que pone en dirección de Bernardo Silva, abre campo, va por izquierda, tocando con Grealish. Se viene Grealish con la pelota, baila sobre el balón como un bailarín de salsa, intenta el centro, pierde pelota, recupera el Aston Villa. Perdóname, Víctor, que te pisé el balón por derecha para Doku, la contiene, juega al fondo, va parando a Kanzi, la tiene atrás, Rudy el abrazo, Salvador Díaz, bendiciones para vos, saludos, dice, saludos para ti. Balón que va al fondo, Dayan, Fredis, hay una de un profesor que me causa mucha gracia, después se los cuento. Balón que va por bajo, Fredis, no pongas gol, porque lo estoy viendo antes posiblemente que vos. Ah, está, es un deseo. Bien, perfecto. Ah, está, ya lo iba a lo entiendo como un deseo, no como que está adelantando el gol. Balón por derecha, se viene el número 47. Va atacando Foden, juega por derecha. Doku va, el pase viene al medio. Atención, el tiro, está. Rodri, gol de Rodri. Rodrigazo, señoras y señores. Acaba de marcar jugador español, el número 16, entró como una trompada, entró como un obeso al tenedor libre, entró con alegría, señoras y señores, 10:44. El pase por bajo, pase puñalada, Pini Verde. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Vamos a ver la posición de Jeremy Doku, porque igual está en fuera de juego, pero qué bien Irvana por banda derecha, tanto Phil Foden como Jeremy Doku, ¿eh? Fíjate, con la conducción se crea el espacio en inglés, le pone una buena pelota a Doku y Rodri, que confirma eso de que es un gran llegador, mete el primero para el Manchester City, aunque vamos a ver si la jugada estaba en posición correcta. Gol tempranero, gol que cambia partidos, y en este minuto 11, de momento 1-0, cuando están viendo ya la posición de Doku. Y quedó obviamente medio ahí ajustadito Doku, sinceramente, pero cómo fue fluctuando por el sector derecho de Manchester City tratando de cortar el primer tanto del partido. Para mí, si lo van a anular, me parece que quedaba inhabilitado. Vamos a ver, porque están trazando ahí. Muy fina, muy fina, pero la notable, ¿no? Así, porque aparte termina arrastrándose las marcas el futbolista de Manchester City, el sedimento a Doku, el pase al medio y ahí Rodri que la mandó buena. A ver. Para mí no es... Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. A ver, según la línea esa, Víctor, es gol. Sí, gol. Pero para mí el que está, el central, creo que es Lenglet o Diego Carlos, sí que tiene un hombro más o menos en línea con Doku, aunque no hemos visto bien la imagen, ahora lo veremos. Esto... Lo bueno para el partido y para los que estamos en el medio, como suelo decir, es que el Aston Villa ahora no va a tratar de hacer
una tela de araña en el área. Va a tratar de ser algo más valiente y va a ir algo más hacia adelante. Pasa que también la forma en la que está saliendo la Aston Villa. Balón que va por izquierda, Saniolo intenta el pase. Durán, se viene Durán jugando con Saniolo. Pica por el sector izquierdo, Lewis a la marca. Va Saniolo, puede levantar el centro. Rebota en Lewis, se va fuera y lateral por el sector izquierdo. 12-30, el Aston Villa está perdiendo. Gol de Rodri. La verdad que fue un lindo gol. Hay lateral, saque de banda por el sector izquierdo. Va a sacar Digne. 1-0 está el partido. 12-42. ¿Vos estás bien? ¿Dónde estás? Sí, en Fútbol Living. Si tú lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Claro que sí, Perry. Saludo grande para Eri. ¿Cómo está la vikinga Eri Mesa? Balón que va largo. Intenta el centro. Cae al área. La busca Aston Villa. La pierde. Recupera Rodri. Intenta salir Foden. Resta mal. Rebota. Se va afuera. 1-0, para el City. Va. ¿Cuánto pesa la criatura, Víctor? Pesa mucho, como ha dicho después del gol. Un gol tempranero cambia partidos. Es muy pronto para adelantarse, porque queda mucho todavía, por supuesto, y porque esto puede hacer que los planes de partido cambien un poco. Vamos a ver si el Villa se convierte en un equipo algo más valiente, vamos a ver si el City se convierte en un equipo algo más conservador. Pero de momento 1-0 con tempranero, quizá merecido, porque el City había llegado ya un par de veces con bastante peligro. ¿Qué dice King? ¿Cómo está Gilberto Quijada? El Kingón Quijada. Gracias por venir, King. Balón por izquierda, tocando la pelota. Se viene Digne. Digne la contiene. Trepa metros, punta zurda, pase largo. Juega para el número 19. Diaby va colocando el balón para el número 12. Intenta el centro. La buscaba Digne. La arrestaban del fondo. El balón cae para Luis. Luis la tiene. Luis la contiene. Luis que va. Pica pelota dentro del área. Atención, el peligro de gol. Apuesta al gol. Tiró Durán. Tapó el portero. Qué linda pirueta que hizo en el área, estaba sí, inhabilitado Enzo. Sí, notable y más notable la tajada, ¿no? En este caso, la tapada del portero Estefan Ortega, solito contra el mundo, había quedado el futbolista de la Aston Villa, pero quedaba inhabilitado. Bien inteligente la línea defensiva del Manchester City, que adelantó, hizo justito el movimiento para tratar de dejarlo inhabilitado al número 24. Ojito igualmente, porque el Manchester City a estas alturas también empieza a tener algún nerviosismo en el fondo que le cuesta salir con la pelota dominada. Bueno, 14-27, pelota por izquierda, entregando para Silva, se viene Silva, la pisa Silva, encara Silva, se va Silva, pone pelota por el sector derecho, el pase va moviendo en largo, va por punta diestra el número 25, conectando el balón con Lewis, Dayan, abrazo grande, dejó su like, es por acá, gracias, balón largo, tocando por el sector izquierdo, la busca Grealish, Ngoyo a la marca, balón para Silva, intenta el centro al área, la resta de cabeza el 17, saca el balón Lenglet, el balón por el sector derecho, va moviéndole el 4, la toca al medio, pierde la pelota, la tiene Rodri, no pedían falta, no la pitaba el árbitro, la juegan por bajo, movilizando la pelota con Bardiol, va para Grilli, se viene Grilli, suelta pelota, punta zurda, atención Basilva, intenta el centro, ahí atrás, otra vez la pelota, Emanuel Tadeo, ¿cómo estamos, Emma? Saludos para Dayan, que también nos manda saludos, gracias por venir. No se olviden donaciones a través de PayPal, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbanse también, que nos ayuda. Pero bueno, si pueden, donaciones, ya saben, por ahí, les dejo el link. Balón por izquierda, jugando para Bernardo, la pierde, hay falta, dice el árbitro Ángel Durán. El abrazo para vos, para Carlos, para Edwin. Perrito, el Aston no le ganó al City, le gana de nuevo 2-1 para mí. Julián es mejor que Haaland, dice por acá. No. Balón para el Lenglet. El no, eso lo dijo Enzo. Yo simplemente. Solo hay un futbolista mejor que Haaland en el mundo. Sí, yo. Y estoy retirado. Balón que va por el sector izquierdo. El pase viene al medio. Pierde la pelota. ¿Por qué Haaland no juega? Marisa, yo creo que es para cuidarlo para lo que viene el fin de semana. Tiene otro partido el City. Pero además juega contra el Real Madrid, que ese es el partido importante, ¿no? Balón juega por bajo, tocando el balón a Akanji. Trepa metro, juega por bajo. Va tomando Lewis. Lewis con Akanji. Otra vez con Rodri. Moviendo el City. 16-23. ¿Cuánto pesó el gol, Enzo, en el partido? Sí, pesó mucho en el partido, porque ahora lo maneja a su antojo el equipo del Manchester City, teniendo un poquito más el trato de pelota. Igualmente sigue presionando el Aston Villa cada vez que se acerca sobre la mitad de la cancha para salir con más intensidad. Ojo Doku por suelto por el costado derecho. Ah, la pelota al medio, la va tomando el bueno de Julián. Perdía pelota, Foden, suelta para Rodri, entrega para Grealish, pica metro, Bernardo Silva, el gol, levanta el centro. La saca de cabeza Digne, balón que cae afuera del área, Rodri pone por abajo buscando a Grealish. Perdía el balón, marca bien Diaby, adelanta el balón, corre por el sector derecho, marca Bardiol. Para mí, al borde de la falta, de todas formas el árbitro no la pita.
A ver, saque de banda por el sector izquierdo. Estamos en 17.07. Vos estás bien, estás en Football Living. Ya te lo dije, por acá. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Es claro, si no lo sentís, Dayan, no lo entendés. Dale like, suscribite, que no te cuesta nada. Pablo ya nos dice claramente, la araña es mejor que Haaland. Balón que va casi... Yo la verdad lo digo con todo cariño. No. ¿Es muy bueno Julián Álvarez? Sí, es muy bueno. ¿Es uno de los 15 mejores? Bueno, por ahí puede ser, sí, está bien. No es mejor que Haaland, para mí. Por algo Haaland vale los millones que vale y Julián vale lo que vale. No pasa nada. Ojo, es lo que hay. Capaz que el año que viene Julián Álvarez es mucho mejor que Haaland. Pero en este momento, creo que no. En este momento, creo que no. Yo, para vos, Víctor, ¿Haaland es peor que Julián Álvarez? ¿Julián Álvarez es mejor? Sacude la cabeza, perfecto. No, yo porque alguno capaz que nos tiene en modo podcast, por eso te preguntaba. No, bien. ¿Para vos, Enzo? No. Va el balón al fondo para la gente en el chat. ¿Julián Álvarez es mejor que Haaland, sí o no? Para mí no. Para Víctor tampoco, para Enzo tampoco, para vos, balón que va por el sector izquierdo, tocando la pelota, sale Bardiol, tomando el esférico, 1-0, balón por bajo, Akanji la contiene, círculo central, el pase por bajo para Lewis, la tiene el 82, Rudy Monterroso, el abrazo de Manuel Tadeo, por la duda, yo soy uruguayo, balón por bajo en dirección de Lewis, se viene Lewis, trepa metros, atención, engancha escapa, juega para Julián, puede venir el gol, se viene Julián, engancha, bueno, amigo, lo tocaron de atrás, el balón va creciendo por el sector izquierdo, Ángel dice Bellingham y Mbappé. Supongo que serán los que están por encima de este momento. Haaland, dicen por ahí. Balón por izquierda, colocando para Durán. Ojo, cuidado, se viene Durán. El pase va por punta zurda. Está el gol, el Aston Villa va. Apuesta el gol. Tiró. No va más. Gol. Gol del Aston Villa. Al borde del offside. Quiero verla de nuevo. Quiero verte bailar, quiero que me muevas las caderas, así junto al mar, bailando la noche entera, decían por ahí. Y con bien, todo el mundo sabe bailar. Pero al margen de eso, linda jugada con por bien. El sector central, un pase picante y el gol, que queda fino. Ahora lo veremos, 19-1-1. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Lo dicho, aquí yo creo que Durán no está en fuera de juego. Estaba claro que el plan de Aston Villa iba a ir por intentar aprovechar. Eso tampoco aquí hay fuera de juego, el gol es legal. El plan de Aston Villa era aprovechar, pillar en algunas ocasiones a la defensa de tres del Manchester City. Fíjate qué bien lo hace el colombiano, qué bien se desmarca de Rubén Díaz, que no está fino en el marcaje. Y con la pierna izquierda mete un gol muy difícil, pegadito al palo, como te pones por debajo de la tija, que es empatar pronto. Minuto 20, ya tenemos dos goles, uno de cada uno, el gol va a valer y gran partido nos espera. Qué golazo por parte de Aston Villa y cómo termina coludiéndose ese tándem entre Durán y sobre todo lo que fue el ataque que había tenido el equipo de Aston Villa. Están chequeando lo que había sido la habilitación al número 24, que está totalmente habilitado. Es imposible que esté inhabilitado. No, está completamente habilitado para encontrar el gol del empate y un gol que le va a servir a Aston Villa para seguir con el viento en la camiseta y a ver si puede lograr el segundo. 2-1. 1-1. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Bueno, 1-1 se pone la cosa. 1-1 está el partido. Juega el Manchester City contra el Aston Villa. Link por acá, podéis seguir a Enzo y a Víctor Gómez. Partidazo, estamos viendo de momento y te lo estás perdiendo. Porque estás acá pasando historias en TikTok. Ya está, dale clic, no te cuesta nada. 21 minutos, subí la otra historia, pero no sé qué pasó que no quiso subir. Eso está que está mal subí Instagram, con todo el flow, con todo el respeto. Ya tú sabes. Está mal Instagram, lamentablemente. No te va a dejar subir la historia, ahora va a cargar y te va a decir error. ¿Por qué? Error de subida. ¿No anda Instagram tampoco? Instagram también mal. ¿También se cayó Instagram? Sí. A mí no me deja subir la placa de rayados ante Instagram. Viste, por no haberlo subido antes, ¿viste cómo es? Bueno, sí, mejor no digo nada. Porque no quiero quemar a cierta persona. Sí, está bien, lo voy a decir yo, a lo que todavía no... No lo digas, que lo que sabe muy bien que... Se ríe, se pinta el micrófono. Así la gente. Para narrar el partido. Juega pelota Rico Luis. A ver, no, ¿cómo que Rico Luis?
Balón por debajo hacia el carril central. Julián Álvarez. Ojo, por tele es más fácil. Bardiol. Grillis. Se viene el City. 22 minutos. Grillis va. Lewis. Le puede pegar. Lewis por derecha. Doku, atención, se viene Doku, va a levantar el centro al área, la tapa el portero. Así podría ser yo en tele. ESPN, ESPN no soy caro. Movistar, sacalo vato. Hay que empezar a hacer canciones, como hace, creo que es el que tiene la tele, los derechos en la tele en Argentina. De la sí, Premier. Sí, pero esto lo hace desde hace tiempo, ¿eh? Ah, sí. El bambino. ¿Sabés por qué lo empezó a hacer? No sé. Porque le tocaban los partidos de la Premier League. Esto hace más de 20 años, ¿eh? Le tocaban los partidos de la Premier League, él tenía CDs, iba en el coche escuchando música. Y la Premier no la veía ni el loro, hace 20 años. Y a él le meten narrar la cosa, era o narrabas eso o no narrabas nada. Y está, era como un narrador, pero ahí abajo. Entonces dice, tengo que hacer alguna estupidez para que alguien me vea. Y entonces, bueno, y ahí arrancó. Y empezaba en el coche, por eso cuando hay en algunos... que va y dice, tiró, está, gol, poneme la 10, y sale, gol, y después te tira, poneme la 9, tiró, Tevez, está, la 9, gol, Carlos Tevez, y así arrancó, pero era porque no lo veía nadie, o sea, era, algo tenía que hacer para que no se durmieran todos, y ahí la Premier empieza a levantar en la señal televisiva. Bueno, lindo remate, hace mordido, pega es en el verde paradón. Gramado y después tapa al portero, casi. Es un paradón, aunque cada vez saque de puerta el portero, pero para mí es una gran parada de Robin Olsen. Y el Vila creciendo mucho en intensidad también, que esto es importante para tratar de imponerse al City en el Etihad. Y si tiene ese puntito y tiene las salidas que ha demostrado en el gol en otras ocasiones, estamos ante un partido que puede estar igualado. Yo es que ahora estoy muy Juan Luis Guerra últimamente, ¿En la etapa cristiana o en la etapa? Ojalá que llueva café. Bueno, no, que te salte copyright. Balón al fondo, atrás, va para Díaz. Jugando Díaz, entregando con Akanji, Bardiol. No sé por qué se te dio por Juan Liguer. Pues porque yo soy muy de etapas. De etapas. Yo solo por imaginar escucharte. No me digas que marcó otro gol, Alan. ¡Oh, esa es buena, eh! Balón que va por el sector izquierdo. ¡Pah! Me la voy a apuntar porque es muy buena. Ya está, ya. Balón que va por el sector izquierdo. La vas tomando el número 10. Jugando por bajo. Puede aplicar para cualquiera. ¿O no? A ver, para Vini puede ser. No me digas que metió otro gol, Vini. Pará, tienen que hacer el coro. Lo que pasa es que vos no vas a estar. Yo estaba. Bueno, entro directo y me voy. O Bellingham. Bueno, el de Bellingham tenés, Bellingham. Sí, ese ya lo usé una vez. Rodrigo. Balón que va. Uf. Hay que. Rafinha cabe también. Lamín. Entra cualquiera. Y no me digan que hace otro gol. Joe Blatter. Entra cualquiera. Oye, uno, y si no, le cambia la entonación. No, me digas que marcó otro gol, Mbappé. ¿No? Mbappé, está bien. Cuando le marque Jaime Garcés. Va a sacar Lewis, 25-37. Va a haber lateral por el sector diestro. La tiene Julián Álvarez jugando con Lewis. Se viene Lewis. Si hay otro gol, tenemos que hacerlo. Tienen que meter el OO. Y claro, pero con, y ahí no. Balón que va por el sector derecho. Aparte, en este caso, podría decir el Aston Villa. Si no es un jugador que no conoce nadie, tipo hace un gol, no sé, Carlos, el número 3. No, me diga que hace otro gol, Aston Villa. No, el Villa, poder decir el Villa. ¿Puedo decir el Villa? Villa. El Villa queda mejor. Pero ahora saque de banda por el sector derecho. Ah, perdón a toda la gente que está en el chat, nos colgamos con tonterías. Si tenés otra de esas, dale. Balón por derecha, moviendo la pelota, Carlos. El pase va por bajo. Lenglet, saludos para Henry Perdomo desde Honduras. El abrazo grande. También para Carlos Ibáñez, para José Bobadilla. Balón por bajo para Olsen. Soltando el balón, tirando por el sector izquierdo. Moviendo la pelota por bajo, va para un lado, juega para el otro. Entrega la pelota, la va recuperando Grillis. Se viene Grillis con el esférico. Tocando por el sector central del terreno. Pase va por bajo para el número 10. Mueve la pelota, toca por bajo, va en dirección de Rodri. Y atención, se viene con la pelota. Mueven el esférico por el sector derecho. Jugando por bajo, entregando por izquierda. La tiene Bardiol, la juega con Díaz, la mueve el City.
City. Pelota con el número 25. A Cansi va entregando con Rodri, moviéndole Federico Julián. El pase va por punta izquierda para Bardiol. Bardiol la pierde. Recuperan otra vez por el sector izquierdo, tirando en largo, moviendo profundo. Siempre el City. El centro viene en el área, pierde pelota. Van jugando en dirección de Julián. Ahora para Foden. Julián, Rodri. Pone otra vez para Julián Álvarez. El pase viene largo, está en el área. Atención, se viene el City. Van colocando la pelota por bajo hacia atrás para Julián Álvarez. Va en dirección de Rodri, abriendo campo. Punta zurda, toca para Grilis. Lo marcan dos a Grilis. El pase va hacia atrás. Bardiol la contiene. Puede picar el esférico. La pica, se viene el centro. Va al área, la para el portero. No pasa absolutamente nada. Dicen por acá Edwin. Ojo, Perry. Perrito. Pero si no lo ponen, ahora lo ponen porque están cuidando a Haaland. Sí, claro, eso. Decime qué hizo Haaland contra el Arsenal. Nada, no lo vi. Buena transmisión, me puse a escuchar y apagué la tele. Vamos arriba, Edwin. No, no está jugando Haaland. Así que tranqui. Balón no, por derecha para Carlos. Goyo. La juegan por derecha. La marca Grealish. El pase para Carlos. Revienta Carlos. Ah, oh, ya quiero que haga un gol. Oh. Balón que va al fondo. Yo tengo una, ¿eh? Atrás. Porque aparte entra también. Entra no, también. Pero queda muy mal. ¿Eh? Yo tengo una, pero después la digo. Después. Ah, te la vas a guardar, ¿eh? Mirá. Qué ratón, ahora después la digo. Ah, ahora voy a empezar a buscar. Pero es cambiarle la letra un poco. Es una música muy conocida que acá se escuchaba a fin de año. A ver, claro que hay que cambiarle la letra porque no va a salir un tema de Juan Luis Guerra. No me digan que hizo otro Bob Haaland. No, claro. No es de Juan Luis Guerra. Lo buscas en el nuevo disco. Sí, de repente de marca Haaland el tercero. Claro. Y a cantar la bebida. Balón que va por derecha. Carlos toca con Goyo. Balón va al fondo. Olsen continúa atrás el Aston Villa. Saludo para el bola para Álvaro. El City está bajando su rendimiento. Lo va a cenar el Madrid. No se confíen por la duda, pero balón que va largo, tocando pelota, la pierde, la va recuperando el número 3, sale desde el fondo, tocándola ahora Rodri. Rodri abre campo, toca por derecha, se viene Doku, trepa metros, lo atendieron, Digne corta, no pita el árbitro, agarren de sus cuñadas, viene el pase, punta zurda, va en dirección de Saniolo, abriendo el campo con Digne, tocando por abajo en dirección de Lewis, Lewis la contiene, punta izquierda, la marca Rodri, siempre Lewis, toca el balón jugando por abajo, va para Saniolo, Saniolo con Digne, Digne con Saniolo. El pase va por abajo otra vez para Lewin. Lewin la contiene por el sector izquierdo, moviendo la pelota de izquierda a derecha. Aprovechá y suscribite, Perry, que es gratis. Balón por derecha, la contiene en Goyo, saliendo por abajo en dirección de Carlos. ¿Qué fondo raro, ¿no? Tenés Goyo, Lenglet, Digne, Carlos. Balón que va al fondo, Olsen. Balón que va largo por el sector derecho. Y atención, se viene el Aston Villa jugando con Diaby. Se viene Diaby, intenta el pase, viene al centro. Corta Rodri. Ortega contiene y sale del fondo. 30-30, 30 de la primera parte. Víctor Gómez. Creo que el Villa está haciendo un partido súper serio en el Etihad. Ya media hora, no es cosa de un par de minutos. Aunque sigue el... Falta. Creo que Aston Villa está haciendo un partido muy interesante, muy intenso, muy agresivo en las presiones, tratando de salir con bastante, vamos a decir, agresividad también, pero tratando de que no se le vaya un poco la cabeza al equipo en un partido de ida y vuelta. Creo que el planteamiento de Emery es perfecto y es uno de los entrenadores que mejor está tratando de evitar el fútbol de Guardiola en Inglaterra. Va cayendo la pelota al centro. Bueno, hay otra falta, dice el árbitro. ¿Qué está pasando? ¿Se está picando eso? Sí, se está picando bastante, ¿no? Y eso es un poco la realidad que van a tener ambos equipos durante el partido. Hay algo que vos mencionabas con respecto al tema de Carlos en el fondo. Aparte, Diego Carlos es el nombre. O sea, son dos nombres y prácticamente así lo mal. Qué mal que estamos trabajando en el fondo de Aston Villa. Ojo. ¿Qué? El capitán, se lesionó el futbolista en este caso. No, yo separo, sí. Douglas Luiz. El Aston Villa se une a equipos como el Real Valladolid y el Atlético de Madrid, que cambian sus escudos y que se le dan vuelta en poco tiempo por las aficiones. El Atlético de Madrid vuelve al escudo antiguo con algunas modificaciones el próximo año. También el Real Valladolid y el Aston Villa, que comenzó con este escudo este año, ya el año que viene tendrá otro escudo, volverá al antiguo porque entró muy mal el logo, lo que llaman ellos, no escudo logo, este año, así que han votado todos los socios para volver al escudo antiguo. Hemos hablado mucho de la suplencia hoy de Erling Haaland, pero es que también está siendo suplente Kevin De Bruyne. Creo que el mensaje de Guardiola es claro. Correcto. Sí, comparto. Claro, más bien lo quita
Balón que va largo, la tiene Akanji. El balón va por bajo. La mueven por izquierda, sale del fondo Parrediol, el balón por izquierda, jugando con Grealish, se viene con la pelota Grealish, trepando metros, punta zurda, se frenó, tocó por bajo, otra vez para Díaz, 1-1 el partido, 32 minutos, el pase va por el sector diestro, colocando para Kanzi, fin de semana de Premier también, ¿dónde? Por acá, Perry, dale play. Dale, si tú no sientes, no lo entiendes, Fútbol Living. Ah, si le está dando play, se te tranca el video. Claro, balón para Guardiol, tocando el fondo con Ortiga. Para Ortega, la contiene el guardameta. Amigo de Ortega y Gasset, ¿cuántos libros han sacado? Balón por izquierda, Guardiol, el pase al fondo. La tiene Ortega, tocando en largo, por izquierda, Bernardo Silva. Se viene Silva con el balón, Silva con el esférico, Silva con la pelota, Silva con la caprichosa. Juega en dirección de Lewis, Lewis contiene sobre el círculo central, entrega la pelota con Akanji. Va traspasando la divisoria por el sector diestro, coloca el balón para Lewis. Juega por bajo en dirección de Rodri, círculo central, ahí está el balón, era Díaz. Es el que tomaba la pelota, la juega en largo, va en dirección de Grilly, zona de córner, atención, Gozo a la marca, se viene Grilly, se pasa atrás, Bernardo Silva al centro, iba para Julián, para mí con la plancha levantada, va el balón por el sector izquierdo, la contiene de toda forma Silva, va para Rodri, contiene por izquierda en 33 con 32, balón que va para Silva, lo marcan dos, Silva para Lewis, Lewis para Grealish, Grealish va, apuesta al gol, Rodri va, engancha, elude a dos, puede levantar el centro, decide colocar atrás, Lewis la busca, la saca del fondo el 24, Durán, Durán, el balón se va fuera, el lateral, Víctor. Fíjate dónde está defendiendo, lo que digo que el partido del Vila es muy serio porque mucho compromiso de los 11 futbolistas detrás, pero también no negándose a atacar, que es lo que hacen muchos de los equipos que visitan el estadio del tres veces seguido campeón de la Premier League. Vamos a ver, porque yo creo que el descanso va a hacer que el partido se trunque mucho. Ya pasó en el último partido del City en casa ante el Arsenal, que Guardiola trastocó mucho los planes del City en el descanso, y hoy creo que puede ser un partido parecido. Saludo grande para... Me saludan, Pli, nunca me saludaron en un directo. Bueno, algún día será, crack. Balón que va por el sector derecho. Saludos para Joé. ¿Qué dice Joé? Gracias. Joé, futuro juego. Balón que va al fondo. Lenglet moviendo la pelota. Va el pase al fondo para Olsen. Sería tipo el peor. Bueno, algún día será, crack, bloqueado. Balón que va al fondo, tocando atrás. Lenglet tirando en largo, soltando la pelota por el sector central. La va buscando Durán. Lo marcan de atrás para mí con falta. Lewis le pegó, lo atendió. El árbitro dice, levantate que es un deporte de contacto, crack. ¿Qué te pensás? ¿Que la Liga Española? Le dice todo eso, le dijo. Balón que va al medio en dirección de Grealish. Mueve la pelota para Nachoretto, el abrazo. Balón que va en dirección de Foden. Entregando el balón con Doku. Se viene Doku, enganchó Doku. Eludió a uno, eludió a dos, a tres. El centro al área, la sacan de cabeza. El balón es recuperado por Rodri. La entrega mal. Se viene el Aston Villa. Balón que va en dirección de Durán. Pone para Zaniolo. El pase va largo de Zaniolo. El balón cae al fondo. Guardiola recupera. El pase va hacia atrás. Sale el portero Ortega. No se asusten. Agárrense en los pañales. Va saliendo el Manchester City. Esto es muy escuchado en algunos geriátricos, entonces al final, balón por derecha, se va a venir el... Fue peor esta aclaración que lo anterior. Balón que va largo, moviendo el esférico, la tiene Rodri, hagamos como que nada pasó. Balón que va en dirección... Pero buenísima esa, ¿eh? Abuelo, agarres el pañal, no se enoje. Uf. Te agarra el abuelo, te rompe la cabeza. Balón por izquierda, se viene Grealish, encara Grealish. No puede pegar al esférico, se frena, toca atrás en dirección de Rodri. Va con el balón, conectando la pelota por el sector derecho. Va en dirección de Akanji, Akanji con Rodri. Y otra vez Akanji. La va moviendo por el sector central del terreno en la zona caliente. Moviendo la pelota para Foden. Se viene el City, 35 con 55. Henry, perdón, el abrazo. Fútbol FC, el abrazo también. Balón que va al fondo, nunca me saludan nunca. Mira, el próximo que ponga nunca me saludan, lo bloqueo. Balón por derecha, se viene el City, atención, balón para Julián, está en el área, tiró, tapó Olsen. El balón se va afuera y lateral por el sector izquierdo. No vayan por la vida haciéndose la víctima. O sea, es horrendo eso, no es por ahí. No, es que nunca me saludan, por eso nunca te saludan. Por llorón. Hacete, despertate, viejo, despertá al titán. Dale que sos, vos sos grande, crack, no mendigues un saludo. ¿En qué te cambia un saludo?
¡Hiciste calentar! ¡Hiciste calentar! Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Ojo. Balón que va por el sector derecho. Voy bien con el tema del control de la ira, me dijo mi psicólogo. Sí, balón que sí, va para Doku, tocando la pelota al centro. Pierde el balón, atención a Rodri. Bueno, se zambulle Rodri. Saludos, crack, que dice Roger. ¿Cómo estamos? Balón por el sector izquierdo, va en dirección de Silva. Silva toca para Grilis. Se viene Grilis por el sector izquierdo, cruza la divisoria. Atención, Grilis va, apuesta al gol, puede venir. Bueno, se cae, tiro libre. Falta. Señoras y señores, hay un nuevo tiro libre. Y tarjeta amarilla, Víctor Gómez. Protesta mucho Douglas Luiz porque no le pitan una parecida antes en la salida de pelota de Aston Villa. Tiene que relajar un poco esa protesta porque está protestando muy cerca del colegiado. La verdad es que la falta es merecedora de tarjeta amarilla porque corta un ataque prometedor. Y la de Julián Álvarez, que es muy clara antes, mantiene muy bien el pie duro Olsen. Y quizá la respuesta que nos han hecho antes se simplifica en que esto, Alan, pues casi nunca te lo suele perdonar, ¿no? Correcto. Atención, hay tiro libre. Y se ríe. Momento de suscribirse. Estoy tomando mate, mirá. ¿Qué? ¿Jalan? Venido el mate. Jalan tomando mate. Te olvidás. ¿Jalan tomando mate? Y puede ser. ¿Por qué no? Ahí te caso. Yannick, una cosa. Si marca gol esta falta Julián, no entra ni Julián ni Álvarez, pero entra Araña. Entra Araña. Ah. ¿No? Sí. Sí. Oh. Sí, sí. Bueno, señoras y señores, atención. Hay tiro libre favorable para el Manchester City. Estamos en 38-10. Hay tiro libre, le va a pegar la araña, le va a pegar Julián Álvarez. También está Gridis. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco hombres en la barrera. Ojo, cuidado, se puede venir el gol. Le va a pegar el City. 38-23. Dos hombres para pegarle la pelota. Está Julián para pegarle el esférico. Julián Álvarez, el árbitro pita. Se preparan las gargantas. Se viene Julián. Cinco hombres en la barrera. 38-33. Dale, Bebote, dale. Se va a venir Julián, apronta, carga, tira. El balón se va a la luna, tanto apronte para esto, Julián. Puse a grabar y todo esperando. 1-1, la tiró a la luna, Enzo. Y mufaste con la grabación, ¿no? Julián Álvarez, que la agarró muy abajo. Ajustado en cuanto al tema precisión, pero mucho de potencia. Se le terminó yendo por arriba del horizontal. 39 minutos y un Guardiola que está de izquierda hacia derecha, derecha izquierda, moviéndose, preocupado, con brazos ahora cruzados. Se toca la boca. El señal de cómo hacer para tratar de conseguir el segundo gol para pasar a ganar el partido, Yannick. Sí, señor. Atención. Se viene el City. Suscribite, crack. Se viene el pase Lewis. Intenta el centro. La sacan del fondo. Retomando el balón el número 25. Trepando a Gansi. Jugando con Rodri. Colocando la pelota con Doku. Se viene Doku con el balón. Se frenó. Tocó por bajo José Roca. Vamos arriba, José. Samuel, gracias. Echale Padilla. El abrazo para vos. Echalar Padilla. Abrazo grande para vos. Echale, balón por derecha, se viene Julián, puede levantar el centro, tocando por bajo para Lewis. El balón va en dirección de Díaz. Díaz se frena, toca por bajo, va para Lewis, la tiene Lewis, juega con Díaz, la mueve Díaz, en dirección de Rodri, conectando la pelota con Fowler. Atención, enganchó, escapó, intentó, se la sacaron, la recupera Rodri, la juega para Díaz, pica pelota, juega por el sector izquierdo, la va retomando Bernardo Silva. El balón va en dirección de Grilis, se viene Grilis con la pelota. Saludo para Fabricio Enrique, ¿qué dice Fabri? Balón por bajo, tocando en dirección de Rodri. Rodri va, balón que va para Julián. Julián con Foden, ahora para Lewis. Lewis tocando, pelota con Foden, apuesta al gol, la saca Carlos. Balón que va largo, la juega mal, marcando con Tutti. Va Doku, trepa metros, Doku va. Ojo, cuidado, balón que va al área. La tiene Julián, intenta el centro. Grilis te dice, va, qué cosa fache, nene, a tomar fancu. Le dice, pero soy argentino. Andate a la con... Bueno. Si no lo sientes, no lo entiendes. Aprovecha y suscribite, dale, José, dale, Samuel, dale, fútbol, fútbol club, dice por acá. No puedo poner fútbol, fútbol club. Está mal el nombre ese. Se fútbol llama en YouTube FC, Fútbol, Fútbol Club. Es como llamarse Nicky Nicole o Zinedine Zidane, ¿no? O Lola Lolita. O Lola Lolita. ¿Sí? O Rodríguez Rodríguez. Rodrigo Rodríguez, ¿no? Rodrigo Rodríguez, sí. Hay un jugador que se llama Rodrigo Rodríguez. ¿Sí? Sí. Y hay una familia de primos que se llama Rodrigo Rodríguez. Y hay un tal de Diego Carlos ahí que está jugando en el Aston Villa. Sí.
Saludos para María Fernández Sánchez. Vamos City, dice por acá. Balón por bajo, tocando el balón por el sector diestro. Osvaldo Parra. Saludos desde Carolina del Norte. Rosa Moreno, abrazo grande para vos. Balón que va al fondo, tocando balón. Se viene el esférico por el sector derecho. Tocando el Aston Villa. Balón que va para Olsen. Sale Olsen. Mete para el número 47. Intenta el pase, la pierde. No lo he nombrado en todo el partido, ¿eh? Y luego Bunam. Bunam, le dicen los amigos. Balón que va al fondo. Decile Tim. ¿Cómo? Tim. No, le puedo decir Iro. Iro de Bunam. Ya está. No, le digo Iro. O Bunam. Ahí va la pelota para Iro de Bunam. Juega por el sector derecho. Sí, pero no la estaba tocando él. La tocaba Olsen. Bueno, pero balón que va largo. Sale para Cansi. Abriendo campo por izquierda. La pierde. Atención. Recupera el balón Rodri. Se viene Rodri con la pelota. 3 metros. Punto zurdo. Toca largo. Punto izquierda. Va en dirección de Bernardo Silva. Corta bien Iro. El pase para Olsen. Pum. Va para arriba y a correr. Pelotazo largo. Pincha una nube. Va profundo para el carril central. Bueno, lo atendieron a Durán. Le dejaron un recado en la nuca. Se agacha. Como niño recién atendido por la madre. El árbitro va y dice, ¿qué te pasó, nene? A ver, pobrecito, hoy se hizo una anita el nene. Le dijo, eso es por el móvil, ¿no? Sí, eso es por el móvil, claro. Eso es por comer con la boca abierta. Tomá. ¡Pam! Eran otras épocas. La década de los 80, si vos pasabas los 15 años, no te mataba nada. Ya te habían dado por todos lados. Y eran tu propio familiar. Lamentablemente ahora está mal visto, ¿no? No se deja. Bueno, lamentablemente, yo qué sé. No sé, sabes loco, tengo que pegarle a los niños por ahí. Claro. Raúl Pizzo. Claro. Chao, hasta luego, que pasen bien. Chao, gracias por venir. Esto fue Football Living. Por esta no censuran. Balón que va en dirección de Rodri. Jugando el balón para Grealish. Se viene Grealish, puede picar la pelota. Balón para Bardiol. Jugando al fondo con Díaz. Tocando el balón, trepa metros. Ojo, cuidado. Saludo grande para todos los que están en el chat. El balón por derecha. El saludo grande para Raúl Pazzi. ¿Pazzi va a estar en el partido de la noche? Raúl ahora no. Balón que va en dirección de Foden. Atención, se viene el City. Foden va, puesta el gol por izquierda. Grealish lo quiere, la mueve. Va para Foden en el área. Se tira el jugador del Aston Villa. El árbitro pita, cobra y marca. ¿Vos estás bien? ¿Estás en Fútbol Living? Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Se van a subir todas las historias juntas y no va a quedar ninguna. Entendemos que Raúl Pizza seguramente estará para los partidos ante el Barça, ¿no? Ah, cómo se subió el Churrito Gómez, Raúl, ¿eh? Raúl, ay, Dios mío, por favor. El partido que sacó ese 4 minutos 1-1. Está muy luchado, ¿no? El tema de la posición de la pelota. Ahora al Manchester City le cuesta mucho llegar sobre el área en cuanto al tema de jugada limpia, ¿no? Está llegando muy sucio, pero no consigue tampoco tratar de también generarle muchísimo peligro al arco de Aston Villa, que ahora se mantiene. Sigue el partido 1-1, vamos a ver con el sistema contragolpe que presenta el equipo Unai Emery, a ver si puede conseguir el segundo gol antes del descanso, que estamos atentos al segundo tiempo cumplido. Se viene el City. Balón que va por derecha, la va tomando Rodri. ¿Les conté el día que al Churrito Gómez le salieron todas? Es una anécdota bárbara, ¿eh? Balón que va por bajo, atención, la tiene Rodri. Si no quieren, no se las cuento, ¿eh? O sea, yo no voy a forzar una anécdota, pero ese día fue fantástico, el día que al Churrito Gómez le salieron todas. La tenía escrita, Víctor, perdón. Tengo un montón. El día que tiraste una bicicleta, ¿ya te la conté? Sí. El día que le tiraste la pared a Maradona. Y esta es una nueva. Es el día que le salieron todas al Churrito Gómez. Cuéntala, y le dicen por acá. Bueno, por ahí. Yo voy dando la idea, si no te quemamos. Por ahí. No, lo que pasa es que, a ver, la tenía acá. Justo estaba. Mirá, pero esto de verdad. Acá puse, no me digan qué, y en la otra hoja tengo acá el día que le salieron todas al Churrito, porque me la fui apuntando para tirarlas en transmisiones más adelante. Bueno, atención, señoras y señores. Hay tiro libre. Hay tiro libre favorable para el City. Tiro libre favorable para el City en 45 con 43. Está Foden para pegar a la pelota. Está Grealish, está la araña, está Julián Álvarez. Hay 1 y 2, hay 3, hay 4, hay 5 hombres en la barrera. El partido 1-1, voz en vivo en Football Living. Atención, 3 hombres para pegar. Se viene Foden, pronta, carga, tira. Está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Al City, al City, al City, al
el City. A los 46 minutos. No me digan que hizo otro gol el City. Señoras y señores, gol del City Foden. Una hostia con la mano abierta. Un gol de los que hace mucha gracia cuando los metes tú, pero que te da mucha rabia cuando te los metes. Porque fíjate por qué huequito ahí se abrió la barrera muy mal entre Zaniolo y Konsa. Creo que es el otro, eso es. Y por ahí entró la pelotita de Foden. Qué rabia también este gol para una grandísima primera parte del Vila, que se va a marchar uno abajo al descanso y un gol de esos que se llaman psicológicos. Es increíble cómo termina siendo el gol del Manchester City, ¿no? Porque aparte el error, creo, me parece más claro del número 22, de Zaniolo, que termina por retirarse, ¿no?, de su compañero número 4, que se queda con la cabeza agarrándolo, mirándolo. ¿Para qué? ¿Para qué te mueves? Se encuentra el segundo el Manchester City antes del descanso 47. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Claro que sí, señoras y señores, y la gran pregunta es... Ahora sí. La gran pregunta es cuánto pesa este gol, porque la cosa se pone 2-1 en un partido que está vibrante en 47-22. Balón que va largo, la toma Rodri, pierde el esférico, cae al fondo. La toman en largo, perdida la pelota, la contiene Grealish. Se viene Grealish con el balón, tocando el balón por el sector central del terreno, va por punta izquierda y otra vez Silva intenta el centro. Rebota la pelota y va cayendo otra vez para Grealish, pero estaba inhabilitado. ¿Cuánto pesa esta criatura? ¿Cuánto pesa este gol, Víctor Gómez? Pues mucho, porque al final es lo que hemos dicho, ha hecho una buenísima primera parte el equipo de Unai Emery, y fíjate, por el detalle de abrirse una barrera, se va el City 2-1. Creo que todavía las opciones del Vila son bastante altas y repite la segunda mitad, pero es que al final le han marcado justo antes del descanso y esos goles suelen pesar mucho en un equipo. Enzo para Villa Fernández. Y comparto con todo lo que menciona, al fin y al cabo, Víctor, llegó el segundo para el Manchester City. Vamos a ver cómo lo trabaja este resultado. Y queda un minuto para que se termine. ¿Puede estar el tercero en esta? Y se viene Foden por derecha. Va en dirección de Julián Álvarez. El tiro. Rebota la pelota en Lenglet. El balón se va fuera y lateral por el sector derecho. Saludo para Henry Perdomo. Yo dije iba a ganar uno de los 12. No estaba equivocado. Yo veo fútbol. El abrazo. Carlos Ibáñez. Gracias a todos. A Iri Misa, que siempre está. Henry al bola. Vamos, si no entendieron el concepto de la barrera. Ve que sí, no entendieron para qué iba la barrera los de Aston Villa. Balón que va al fondo, la tocan, sale por derecha, la tiene Foden, controla, entrega para Doku, Doku para Rodri, Rodri juega por bajo para Bardiol, trepando metros por izquierda, conectando la pelota con Grealish, trepa metros a la marca en Goyo, se puede venir el centro, toca atrás otra vez, mueve balón, ojo, cuidado, Foden la contiene por derecha, el pase viene por bajo, jugando para Kanzi, pica la pelota por izquierda, otra vez con Grealish, Grealish va, trepa metros, Grealish. Y el gol se viene, engancha, toca atrás, juega con Rodri, dale que estuza, se frena, mueve la pelota por el sector izquierdo, pica el balón en dirección de Grealish, mata de pecho, juega profundo, va para Silva, intenta el centro al área, atención, tiró Julián, tapa el portero, se salva y tiro de esquina, es la última y se termina el primer tiempo, Víctor. Yo creo que iba a decir que parecía que había tocado el larguero, pero no, la salva Robin Olsen, gran parada otra vez del sueco, que está de momento manteniendo vivo al Vila en este final de primera parte. Se viene el tiro de esquina por el sector derecho. Pep Guardiola se pone implantes capilares para poder arrancárselos ahora. No. Se va a venir el tiro de esquina por el sector derecho. Todas las cabezas, todas en el área. Se relame Haaland porque quiere entrar. Se va a venir el centro, le va a pegar Julián. Todas las cabezas, todas en el área. Va Julián Álvarez, levanta el centro, saca el portero. Ya nos pasamos un minuto, balón largo, la tiene Foden. Un partido de locos, un primer tiempo enloquecido con muchas jugadas, con tres goles. La verdad que en esto sí acertamos. Partidazo del City con el equipo de Aston Villa. ¿Cómo lo estás viendo, Víctor? Enzo. Batman. Bueno, partido igualado. Creo que el City ha tenido su momento que ha sabido aprovechar. El Villa, que ha hecho una grandísima primera parte, pero con así se va por debajo del marcador. Esto es lo difícil de jugar en estadios como el del tres veces seguidas campeón de la Premier League. Vamos a ver qué tocan ambos entrenadores en el descanso y seguro que vemos una segunda parte incluso mejor. Sí, terminó nomás con la victoria parcial 2-1 del Manchester City ante el Aston Villa, tratando también de ajustarse un poquito el equipo ciudadano. Termina
Cambiando un poco la cara de lo que fue ese partido del domingo ante el equipo de los Gunners, ¿no? Igualmente, ojo el Aston Villa porque también tiene armas para intentar superar al equipo locatario, si bien obviamente es complicado por la situación del trato de pelota que presenta hoy el Manchester City, que con cada toque te viene generando espacios, a veces con marca uniforme, a veces totalmente, por lo menos en cuanto a la situación no prolija por parte de la zona defensiva de Aston Villa, que termina dilapidando un poco lo que había obtenido con ese gol del empate. Pero bueno, es una ventaja de un gol solamente. Vamos a ver qué pretenderá el equipo de Unai Emery para los segundos 45 minutos. Seguramente vamos a tener alguna variante, algún ajuste, sobre todo en la situación defensiva. Ese gol por parte de Foden no puede llegar a pasar nunca más al equipo de Aston Villa por la situación de cómo termina llegando. Sañolo que se termina despegando totalmente de la barrera, ¿no? Tratando de darse vuelta. Y ahí se le terminó complicando al número 22, sobre todo a Olsen, que aparte de estar tapado entre la barrera y sobre todo el jugador que le termina convirtiendo gol y que se termine pasando por entre medio, porque ya ni por abajo, ahí se le terminó complicando a Aston Villa. Por el lado del Manchester City, como digo, ¿no? Al fin y al cabo presenta un poco de nerviosismo, sobre todo en la situación en defensa, no está tan fino a Akanji y Díaz, será complicado mucho por la situación en ofensiva y sobre todo individual que presenta con la velocidad del número 24 que había conseguido el gol de empate John Durán, el colombiano, tratando también de hacerle muchísimo daño. Veremos a ver qué puede pasar en los segundos 45 minutos, donde se espera más intensidad por el lado del Manchester City. Vamos a ver si Haaland va a tener minutos. ¿Qué va a pasar también por esa situación que presenta el equipo de Unai Emery? Porque este partido se le está escapando. Y lo que habíamos mencionado en la previa, este encuentro al Manchester City, por lo que pasó el domingo, por los resultados que hubo hoy y lo que va a pasar mañana con el Liverpool, este partido no se le puede escapar. Está llegando 67 puntos en la tabla de posiciones. Un partido que ha tenido a un Manchester City con el 64% de la posesión de balón, a un Aston Villa que tuvo el 36, 10 intentos de remate a puerta por parte del Manchester City. Un desempeño, la verdad que muy bueno. Además, 3 intentos por parte del Aston Villa, de los cuales 1 fue a portería. Por la parte del Manchester City, de los 10, 5 fueron a puerta. De los 5, 2 fueron goles. Por lo tanto, gran desempeño. 4 faltas, 5 cometidas para el Aston Villa y un tiro de esquina para cada uno. ¿Cómo lo viste? ¿Qué conclusiones sacás, Víctor? Bueno, yo creo que ha tenido efectividad el City, porque quizá lo que le faltó el domingo, ¿no? Sí, ante el Arsenal, pues lo ha tenido hoy, porque ha tenido quizá 2-3 grandes ocasiones y fíjate, 2 goles para adentro. Y el Aston Villa incluso también, ¿no? Porque no ha llegado muchas veces, pero las veces que ha llegado lo ha hecho con peligro y hoy por lo menos ha sabido cambiar esas ocasiones por un gol de Durán bastante, bastante bueno. Bueno, Vamos a ver cómo salen ambos equipos. Creo que la primera parte es muy buena de ambos conjuntos. La promesa de buen fútbol de momento se ha cumplido. Y nada, vamos a ver cómo sale el Villa. Me parece que tiene mucho margen de mejora, sobre todo si es algo más agresivo. Y el City pues a mantener un poco balón y a tratar de, pues bueno, intentar 3 puntos que pueden ser muy importantes para la lucha por la Premier League. Enzo Maravilla, Fernández. Y lo mismo, comparto lo mismo con Víctor. Al fin y al cabo, es el trabajo que tiene que tener el Manchester City hoy, ganar. Y ya no es solo ganar jugando, como se dice bien, o dando una imagen, porque se le está complicando, se le ha complicado mucho en los últimos partidos al equipo del Manchester City y tiene que por lo menos dejar esa buena imagen de cara a lo que va a venir en Champions ante el Real Madrid, que, repito, estará visualizando lo que es esta semana en donde obviamente estamos entrenando a full en busca de lo que será ese partido ante el equipo del Manchester City y estarán observando todo lo que estará haciendo su rival. Ya habrán observado lo que pasó el domingo, están observando lo que está pasando hoy, observarán lo que sucederá con el Crystal Palace. Entonces ahí en cuanto a la situación, yo creo que Manchester City va a tener que estar muy fino, tratando, yo diría, de recuperar cierta identidad que lo había obtenido, por ejemplo, el año pasado, ¿no? La temporada pasada, cuando consiguió Champions League, que bueno, terminó obviamente con de muy buena manera jugando el equipo de Pep Guardiola, y hoy esta temporada querrá repetir nuevamente la obtención del título y ser bicampeón. Sí, señor. Bueno, conclusiones, hablábamos recién, jugador del partido para vos, del primer tiempo, Víctor. Yo creo que Rodri.
por el gol y porque ha sido el que más ha ayudado a su equipo a llegar al gol después del empate. Enzo. Me voy a quedar con Durán, de la Aston Villa. ¿Yanek? No, a ver, lo que pasa es que Rodri, el gol de Rodri a mí me gustó. Pero Foden hizo de todo en el medio. También era otro de lo que pensaba. Sí, yo creo que voy con Foden. Y en la segunda parte, ¿qué se imaginan? Yo creo que lo mismo, pero el Aston Villa siendo un pelín más agresivo en la presión y no encerrándose tanto atrás, ¿no? Salir a buscar un poco más al City. Yo repito, a ver, el City va a tener que dejar la buena imagen de cara a lo que va a ser el partido ante el Real Madrid. ¿Qué querés que te diga? Totalmente. Está todo bien con la situación de cómo están pasando la tabla de posiciones, que están ahí peleando la Premier League. Pero vos tenés que dejar la buena imagen de cara al partido del martes. Qué bien. ¿Martes? ¿Miércoles? Martes. Vos tenés que dejar la buena imagen. Si vos no la dejás, primero, el rival obviamente que te va a faltar el respeto. Igualmente Real Madrid le va a ir con respeto, pero en ciertas situaciones va a hacerle muchísimo daño a Manchester City. Pero vos con esta imagen estás dejando muchísimas dudas. ¿Qué querés que te diga? Muchísimas dudas. Y no es el tema de guardarte. No es el tema de guardar jugadores, porque después vas a jugar contra el Crystal Palace. Capaz que era salir hoy con toda el arsenal que vos tenés para después, ante el Crystal Palace, dejar cierto dinamismo y jugadores descansando que van a ser importantes para ese partido el martes ante Real Madrid. Por eso digo que la imagen lo vale. No sé qué opinión tiene la gente, sobre todo en el chat. No, no, es que yo lo estoy dejando a ustedes que comenten el partido, porque por lo general cuando comento yo monopolizo, entonces quise dejarlos a ustedes. Pará, pero ¿quién te dijo eso? No, yo me doy cuenta de eso. ¿Qué, te enojaste porque alguien te dijo eso? No, me importa un pepino, ya llegué a un momento que no me, o sea, no me afecta lo que venga alguien a decirme, ¿sí? ¿Qué te pasó? Sí, ya. No, que estoy editando lo del gol para subirlo. Ah, bueno, perdóneme, entonces está con eso, está. Pero no, estoy entretenido, no molesté, estoy tirando un Fortnite. Uf, un Fortnite. ¿Qué podés mencionar de cara a lo que va a ser el partido del martes, Víctor? Usted que tiene cositas. Bueno, no sé, muchas dudas todavía. El Madrid yo creo que hizo un buen papel el otro día. Yo creo que es un equipo que en partidos grandes, por mucho que venga mal, siempre cumple. Y el City yo lo veo un equipo que sigue siendo muy peligroso, que creo que sigue estando un escalón por encima del resto a nivel Europa. Y que yo creo que ya sabe cómo competir este tipo de partidos, que es lo que le hace aún más peligroso. Así que yo veo un partido muy igualado, pero en el que es ligeramente favorito para mí el Manchester City. Yo repito nuevamente, City hace rato que dejó de ser el cuco que, bueno, la mayoría pensaban, ¿no? Pero lo que voy es, siempre le ha pasado a los equipos de Guardiola en los últimos momentos de temporada en donde han perdido dinamismo. Le ha pasado en el Barça, le ha pasado en el Bayern, le está pasando en el Manchester City. De más está decir que si el Manchester City aquí, a lo que va a ser el partido del martes, tiene el acelerador, el pie en el acelerador completamente al fondo, olvídate. Porque también hay que ver qué va a pasar con el partido Real Madrid. Que una de las cosas y situaciones que había tenido ante el Athletic Club es que, a pesar de todo, sigue con el mismo nivel individual que prácticamente le marca un poco la diferencia al Real Madrid. Rodrigo prácticamente se llevó solo el partido. Creo que las buenas noticias por parte del conjunto merengue, la vuelta de Militao, a pesar de que haya jugado poco. Hay una situación que en bola. El propio partido... Ahora te dejo, pero hay una situación. No, era para decirle al bola solamente eso, que le den. Hay una situación que marca en el propio partido, que yo no sé si vos lo llegaste a visualizar, Yanek, mientras estabas con la narración. Valverde se acerca a Lunin y sobre todo... Le dice a Lunin, vos tirá la pelota afuera para que entre Militao. ¿Para qué? Obviamente para darle minutos. Entonces, tampoco fue tan malo el proceso. ¿Por qué estamos hablando del partido del Real Madrid? No, pero es cuestión también de ver qué proyectado hay para el City como para el Real Madrid ese partido. Ah, claro, teniendo en cuenta lo del partido. Saludos para Mónica Dueña. Me preguntaron por acá por interno si voy a contar la historia de la noche que le salieron todas al Churrito Gómez. Yo no sé si comentarlo. ¿Quién le preguntó? ¿De nombre? No quiero preguntar, no quiero decir, yo no quiero. ¿No querés preguntar o no querés decir quién está?
La pared de Maradona, sí, sí, ya la comenté el día que... Y conté la bicicleta que tiró el Churrito Gómez. Saludo para Mónica, para toda la gente que está por ahí. ¿Querés que cuente esta anécdota, Víctor? Pero, ¿y por qué tengo que decidir yo si haces el payaso en tu canal o no? Me la voy a guardar para otro momento, cuando no esté el Churrito con nosotros, porque es algo personal. Osvaldo Parra, saludos desde Carolina del Norte, Estados Unidos. El abrazo grande para vos, gracias por venir. La verdad que hoy es un día raro, no anda WhatsApp, anda un poquito raro el señor Instagram, pero nosotros trabajando por acá. Capaz que la anécdota esa la cuento hoy a la noche. Al fin, perdóneme, pero al fin se subió la historia, puede subirla. Ah, ¿se subió la historia? Estaba intentando subir hace rato. Estaba intentando subir hace rato la historia de del partido de ser, viste, claro. Pesado, bueno, ¿qué esperan para el segundo tiempo? Porque ya está por comenzar. ¿Qué puedes esperar, Víctor? Yo creo que un puntito más de intensidad del Vila, un puntito más de control del City y un choque de guiones. Vamos a ver quién está mandando. Choque de guiones, buenas. Enzo. Comparto lo que dice Víctor, al fin y al cabo, y repito otra vez, y perdonen que sea tan reiterativo con esto, pero el Manchester City tiene que cuidar la imagen de cara al partido del martes ante el Real. ¿Qué querés que te diga? Es totalmente, cuidar la imagen, porque si no ya se empieza a sobrepensar varias cosas. ¿Qué querés que te diga? Empieza a sobrepensar todo. Pero en cuanto a lo que es el tema del partido... Seguramente el Manchester City salga con un poco más de intensidad de lo que fueron los primeros 45 minutos. Obviamente el Aston Villa no le va a dejar hacer su papel y va a tener en cuestión de varios transcurso de minutos tratando de hacerle muchísimo daño al arco ciudadano y a ver si le puede obviamente contar el contraempate. No estás perdiendo 2-1, tenés que jugártela. Y obviamente el Manchester City se la tiene que jugar porque con esta victoria está llegando a 67 puntos. Está quedando a uno del equipo del Arsenal y está igualando la serie de la línea con el Liverpool. Mañana va a jugar. Para el que cantaba era el Bambino Veira, ¿no? No, el Bambino Ponce. El Bambino Veira fue... El Bambino Ponce, no, sí, el Bambino Veira era un degenerado. Técnico. Sí, eso. Sí, perdón. Ex director técnico, el Bambino Veira. ¿Los etiqueta ustedes? ¿En qué? En el canto. Ah, bueno, si quiere... No, porque lo pongo como colaboración, pero los pongo si ustedes me aceptan, si no, no los pongo nada. Siempre va peca, yendo de, ¿no? Que el compañerismo todo, si quiere dejarlo afuera. Es el tipo encontrado. Les puse un emoticón a la cara de cada uno de ustedes, no pasa nada, ¿no? Esta juventud. Bueno, se nos viene la segunda parte. Imagino mucha gente conectada en el entretiempo. Por lo general, cuando llega el entretiempo, la gente se dispara. Les agradezco por estar. Eso quiere decir solamente ya saben una por cosa. Qué, Víctor, Solamente quiere decir una cosa, que no solamente se rompió Instagram y WhatsApp, sino que también se les rompió el ratón del mouse y no se pueden salir de la página y el móvil se les quedó trancado. Bueno, se nos viene una segunda parte. Y una segunda parte que va a comenzar en segundos nada más. En segundo nada más va a comenzar la... ¿sabía que a mí me sigue sin funcionar Instagram, ¿eh? A mí ya me funcionó, yo ya la etiqueté a todos. No funciona. No funciona. Qué lindo Latinoamérica. A mí no me sube las historias. Estás mintiendo, bueno, eso. Bueno. Pará. No, ¿estoy mintiendo? Sí. A mí no me funciona. Ah, mirá, me etiquetó. ¿Estoy mintiendo? No, pará. ¿Estoy mintiendo? ¿Sí? Ahí está, estoy mintiendo. Bueno, ¿qué crees que haga? Pará. Señoras y señores, con ustedes, la única persona que le funciona Instagram. No, porque hay mucha gente más que le crack, funciona. Crack, titán, demonio. Pará, aflojale los postres. Sí, eso me dice también, sí. Eso me dice la nutricionista. Asesino de postrecito. Asesino de danonina. Bueno, Matías Orozco, hola cracks, muy buena transmisión, los estoy viendo desde Argentina. Eras Santa Cruz, las Patagonias, saludos, abrazo grande para vos, para Henry Perdomo, para Bruno, para Osvaldo Parra, Bruno. A mí no me funciona Instagram. Bruno, como a todos, menos a Maravilla. Por algo es Maravilla, por algo es Enzo. Mirá, estoy subiendo un reel. Está ahí. Está ahí. O sea, está ahí el reel. No, se sube. Le falta. Le salió un gallo. No, a veces hago ese tono de voz. Saludo grande para todos los que están del otro lado acompañándonos.
Bueno, está por entrar el equipo del Aston Villa, está por entrar el equipo del Manchester United, del Manchester City. ¿Cómo va a entrar el Manchester United? Ah, bueno, nene. Vamos a estar pegado a este partido con el juego del Inter Miami, que va a estar jugando contra el Monterrey. Va a estar, creo, Raúl Pazzi. Y va a estar Enzo Maravilla Fernández. Yo capaz que estoy, capaz que no, porque en España dormido, no hay cómo verlo el partido. Bueno, pero... Es de loco, es imposible, es increíble. Y bueno, tendré que estar tirando un Valorant, ¿qué voy a hacer? Y está, ¿qué voy a hacer? El que yo quiera, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Saludo grande para Maritza, para Henry Perdomo, para toda la gente que está del otro lado. Emanuel Tadeo, menos económicamente, dice por acá. Envió un video acá a Raúl Pazzi. Yo sigo esperando la publicación. Bueno, ¿quién gana el partido, Víctor? El City. Enzo. Lo había dicho el Aston Villa, pero 1-2, entonces no va a salir 1-2 obviamente, pero no va a ganar. Sí, yo había dicho 2-1 y de momento se está cumpliendo lo que yo había dicho. Señoras y señores, bueno, yo en realidad dije que iba a ganar uno de los dos. Va a pitar el árbitro, va a comenzar el encuentro. Tenía los ojos tapados, ahora sí. Señoras y señores, comienzan los primeros o los segundos 45 minutos del deporte más hermoso del mundo. El fútbol, dale play, por acá, va. Fútbol Living, programa dirigido y conducido por Yannick Mudicic. Yannick Mudicic. Es más que estamos trabajando. Acá estoy con el mejor y el mejor, con Enzo Maravilla Fernández. Estoy con Víctor Gómez. Estamos en vivo, en directo, con Carlos Ibáñez, que anda por ahí, para Bruno, para Marlon, Raúl Escobar. Gracias por venir, Matías Orozco, Maritza, Nachoreto, Henry, Emanuel Tadeo, para Fabricio Enríquez, para todos y cada uno de ustedes. Gracias, Samantha Ortiz, la Condesa. Gracias por venir, Carlitos. Balón que va por el sector derecho, Carlitos Papalandro. Balón que va por el sector derecho, tocando en dirección del número 3. Sale Díaz, sale el City, entregando con Doku, moviendo la pelota hacia atrás. Balón que va por el sector derecho para Foden. Toca por bajo, mete pelota jugando en dirección de Rodri. La contiene por el círculo central. Rodri va, puede tocar por bajo, claro que sí. Akanji contiene el esférico. Era Díaz en definitiva. La pelota por derecha en dirección de Doku. Roger Carrasco, gracias por venirse, por pasarte y por estar. Balón que va en dirección de Julián Álvarez, pierde pelota, mueve esférico, toca para Roger, se viene el Aston Villa, balón profundo para el sector de derecho, se viene Diaby, tiró, marcó bien Bardiol, tiro de esquina, Víctor. Arranca fuerte el Aston Villa de momento la segunda parte, va a ser saque de banda, creo, si no me equivoco, ahí está, que va a poner en juego Konsa. Vamos a ver, como hemos dicho, si el Villa es capaz de ser un pelín más agresivo, que será clave en el resultado del partido. Bueno, hay saque de banda por el sector derecho. Ojo, cuidado, ya está Raúl Pazzi con la camiseta del Inter Miami. Balón que va, yo tengo la del Monterrey. Balón que va por el sector central, la tiene el Tri. Saca para Carlos, Carlos toca pelota en largo, jugando por el sector izquierdo. Y atención, se viene el 12, Digne va a levantar el centro. Viene al área, ala para el portero. No pasa nada, se la queda el guardameta Olsen. Ojo, hoy me voy a poner, quizás por última vez, la camiseta rosa del Inter Miami, porque si todo sale bien, porque España es diferente, hice todo para que me pudiera llegar la camiseta que me mandaron del Inter de Miami, que me mandó Fabricio. Balón que va por el sector derecho con María, Fabricio y María. Balón que va por el sector final del terreno, tocando el balón, Olsen, revienta Olsen, pelota larga, jugaban profundo, me retaron otra vez para jugar al pádel, Víctor, el viernes. Balón que va hacia atrás, por el comentario que hiciste sobre el pádel la otra vez. María, Sergio, el abrazo grande, tengo que sacar la cara por vos, porque Víctor dijo, el pádel es un deporte que no es deporte, eso es de un tenista fracasado, dijo, yo... Se viene ahora el City, balón por bajo en dirección de Foden. Foden toca para Silva, se viene Silva, está en el área, tiró, tapó el portero Olsen. Hay tiro de esquina, por izquierda, Enzo. Hay tiro de esquina y es por izquierda ahora para el equipo del Manchester City, completamente habilitado. Notable el portero del equipo de Aston Villa. Ojo que puede estar el tercero para el City. Para todos ustedes que están en el chat, el pádel es el deporte de los tenistas frustrados, ¿sí o no? Por favor, hashtag. Va a haber tiro de esquina por el sector izquierdo. Va, ojo, de todas formas, Víctor, cuando vengas, tengo un montón de gente que rete. No me dejes pegado. Hay que dar palizas. Sin problema. ¿Eh? Sin problema, cuenta, o sea, con ellos.
¿Conoces al Torito? Al Torito, Torito Ojo Rodríguez. Diabín. Al Torito. Sí, sí, al no, Torito. Esto es en serio, un jugador de pádel, es una bestia. ¿Lo conoces al Torito? Tolito. Tolito es el Tolito. Me empezaron a saltar cositas de pensé que le decían Torito. Tolito es un trilero, pero hay a ver, 20, 25 jugadores mucho mejor que él. Está bueno, pero es lo que a mí me parecieron. Sale, viene la, y te la pega por acá, tac, tac. Y lo ves y vos decís, opa. Te la pega por acá, te la pega por acá. Y sí, sí, vos reíste, pero hace cualquier tontería. Ese es sí. El Maradona del pádel. Ha ganado, por cierto, perdona que te corte, Yannick, no 2-0, el 2-0 el Arsenal al Luton. Así que 3 puntos más para el equipo de Arteta. Así que ganó el Arsenal. Sí, 2-0. 68 puntos, ¿verdad? Iba a decir algo, pero no. Balón que va por el sector derecho. Es buena la autocensura. Balón por derecho. Saludo para David. Hola, saludo desde Barcelona. Que vaya todo bien el City Barcelona. Final de Champions, dice. Mirá, yo tengo la camiseta de Chile. Inter de Miami, PSG, Colo Colo, dice Bruno. Ok. Balón que va. Vamos arriba, Balón por el sector derecho, colocando el balón para Doku. Doku va por el sector derecho, mueve, engancha, toca hacia atrás, juega pelota, va para Rodri, mueve hacia el fondo, jugando el balón por el sector derecho, se puede venir Díaz, Díaz para Doku, Doku abre campo, toca por derecha, puede levantar el centro, se viene Doku, ojo, cuidado, Digne a la marca, Doku con el balón, mirá cómo lo mira de reojo, dice, pica por allá, nene, balón por derecha, Foden mete el taco para Rodri, Rodri para Doku, trepa metros por derecha, va a levantar el centro, 5 minutos de el segundo tiempo, balón para Rodri, pica por derecha, jugala por izquierda, Rodri, claro, mira quién se la colocó, jugó para Grealish, va Grealish, Grealish va, toca al medio, jugando con Lewis, moviendo pelota, Rodrigo Ursúa, gracias por estar, para Carlos Rubi, para Bruno, para David Lin, gracias Carlos, Mario, Sergio Rodríguez, Almiñán, gracias por estar también. Balón por derecha en dirección de Doku. 3 metros Doku baila sobre la pelota como un bailarín de salsa. A la marca va el 22, Saniolo. Balón que va hacia el fondo. Tocando por el fondo en dirección de Díaz. Díaz mueve la pelota. A ver qué pasa en esta. Jugando el balón por el sector derecho. Se viene Foden. Foden va, enganchó, escapó. Foden busca el tercero. Balón para Lewis. Busca el taco. La busca Rodri. Lo atienden a Rodri. El árbitro no pita. Tiene esto para decir Víctor Gómez. No sé, no se vio bien en el directo, pero de todas maneras decíamos que necesitaba quizá el Vila cambiar un poco el guión para tratar de ser más peligroso y no lo ha hecho. Sigue defendiendo, confía Emery en pescar de nuevo algunos de sus contraataques y ahí vemos que el pisotón de Diego Carlos no sé si era suficiente como para pitar falta. Enzo. Sí, arranca esta segunda mitad con esta victoria pasé por parte de Manchester City 2-1 en 51 minutos y medio. El Manchester City que sigue haciendo su trabajo, no sigue haciendo su camino, tratando de llegar al 3-1, pero se le complica. Ataca la Aston Villa, se viene la contra. Va la pelota, no, se va fuera la pelota. Hay lateral por el sector izquierdo. Saludo para Fabricio Enríquez, para Bruno. ¿Quién es un crack? David. ¿Qué? Ah, sos un crack, dice por acá David. El abrazo grande para David Lin. Balón al fondo para Carlos, jugando en dirección del 4. Es mejor esa de sos un crack que la de Fabricio que te decía soy tu ídolo. Balón por derecha, jugando la pelota, el balón se va afuera. Va a haber lateral, 7 minutos de la segunda parte. ¿Alguna vez te pasó, Enzo, que alguien venga y te diga soy tu ídolo? No, yo me tuve que bancar en Nino 4 años diciéndome señor, ¿viste? Cuando sí. Te dicen señor de una. Sí. ¿A vos, Víctor, alguien vino y te dijo soy tu ídolo o no? No. A mí sí, vino Fabricio y me dijo, Yannick, soy tu ídolo. No, perfecto. Balón que va por el sector izquierdo, tocando la pelota con Grealish. Se viene Grealish, va a levantar el centro, ojo con Grealish, toca por abajo, jugando pelota. Balón que va para Lewis, abriendo campo por el sector derecho, puede levantar el centro, va para Doku, Doku, el gol, tiró, tapó el portero, queda sentido Grealish. Gran remate por derecha. La verdad que está jugando bien Doku, ¿eh? Sí, es un futbolista que siempre tiene cosas, ¿no? Incluso en sus peores partidos es capaz de, bueno, desequilibrar mucho desde cualquiera de las dos bandas y esta vez por derecha haciendo daño a Lucas Digne, que está sufriendo, el francés exjugador del FC Barcelona. ¿Se podría decir que hoy es una tarde complicada para Meta, ¿no? Directamente. Es una tarde complicada también para los que estamos acá bancando la lluvia. Acá no llueve. Acá tampoco. Y las buenas tortas fritas. ¿Sabés hacer torta frita? Sí. No entiendo por qué no te hiciste. Balón que va por derecha. Ya sabés cómo me hubiese hecho. Balón que se va afuera. El balón ahí lateral por punta izquierda. ¿Qué le falta al partido, Víctor?
Bueno, yo creo que estamos más o menos en el mismo guión de la primera mitad. Lo que pasa es que ahora los equipos van un poco más cautos, sabiendo de que cuando han ido un poco más sin cabeza es cuando han recibido los goles. Insisto, yo creo que el partido cambiaría si el Vila fuera un pelín más agresivo, un pelín más ambicioso en la presión. De momento no lo está siendo y lo que nos espera quizá es este dominio del Manchester City. Va cayendo la pelota en dirección de Grealish, se viene Grealish, abrió la cancha, va para Doku, intenta el centro, toca atrás, Lewis la perdía, contiene y sale Iro, tocando el balón por izquierda, Saniolo pone al medio y atención, se viene la contra, ataca la Aston Villa, si la hacen bien puede venir, abre campo, toca por el sector derecho en dirección de Diaby, el gol, jugó, abrió por izquierda, atención, el tiro, va largo, está, tapó Ortega, acaba de tapar Ortega, un paradón, señoras y señores, un pase de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, lindo remate, buena tapada, tiro de esquina, Enzo. Y esto es lo que te decía de cuidar la imagen por parte de Manchester City, ¿no? Fallan en el retroceso, se apuró la Aston Villa, le quedó nomás esa pelota para que remate el número 6, Luis, dobla Luis y con la mano Ortega la manda al tiro de esquina, sigue 2-1 y la Aston Villa que se crece en 55. Se va a venir el tiro libre por el sector izquierdo, tiro libre, tiro de esquina, le va a pegar la pelota el número 6. Ojo, cuidado, todas las cabezas en el área, se viene el Aston Villa, a ver si lo gritamos. Le va a pegar el balón Luis, se viene el centro de Luis, se cierra el arco de cabeza, está, tapó el portero, quedó el rebote, foul en la recta. Balón que cae al fondo, Bernardo Silva la contiene, ojo, cuidado, sale Silva, deja el cuadrado apretado, pica pelota, saca por izquierda para Gris, bueno, lo pasaron por arriba. El balón se va fuera y lateral, Víctor Gómez. Sí, está cumpliendo de momento ante la baja de Ederson Estefan Ortega. Ya son un par de paradones en este partido. De momento manteniendo con esa ventaja a su equipo, cumpliendo el alemán. Y bueno, quizá esta era las ocasiones que debería aprovechar el Vila para empatar. Yane, vos justo habías mencionado el entretiempo del jugador del partido. Y ojo con Doku, haciendo un buen partido también. Sí. Balón que va por el sector derecho, tomando el balón, jugando la pelota para un lado y para el otro. La sueltan en dirección del 19, Julián Álvarez, va para Doku, Doku para Julián, va a levantar el centro, ojo, cuidado, mueve la pelota por el sector derecho, Julián con Doku, levanta el centro, Doku, dale que es tuya, se viene Doku, el pase atrás, Rodri contiene, le pone paños húmedos al ataque del Manchester City. Balón que va para Rodri, se viene Rodri, encara Rodri por derecha para Julián, el pase para Lewis, adentro del área, toca para Doku, se viene Doku, perfila la zurda, busca el pase, abre campo, toca por izquierda, Grealish va por el sector izquierdo, intenta el remate, pelota que rebota, no pasa nada, moviendo la pelota, gracias Henry, gracias Andrés García Sáenz, saludos a todos los latinos regados por el mundo, balón que va por el sector izquierdo, jugando con Grealish, filtra la pelota, la juega mal, contienen por el sector derecho, saliendo desde el sector diestro, hay falta, dice el árbitro, no pasó nada, no pasó naranja, 56-44. Hay una situación que, nuevamente repito, por el lado de la Aston Villa, ¿no? Defiende con 5, incluso con 6, una clara línea, elongada prácticamente por la zona de la puerta del área, no tratándole de permitirle algún remate claro frente por el carril central para el Manchester City, pero ojo, porque tampoco es uniforme cómo lo prosigue el equipo visitante al Manchester City cada vez que tiene la pelota en ofensiva, quedó muy suelto por el sector izquierdo Jack Grealish, que si hubiera ido al espacio atacándolo, podía haber encontrado el 3-1. Balón que va por el sector central, tocando pelota en largo, moviendo por el sector diestro. El pase va largo, pierde pelota. Bueno, bueno, ojo, ojo. Va moviendo el City, saliendo del fondo. Tocando la pelota por abajo, movilizando el balón. A ver qué inventan en esta. Mueven la pelota por el sector izquierdo, por el sector derecho. Va por abajo, para un lado y para el otro. Salen hacia atrás. Balón que va para el número 25, trepando metros. Moviendo la pelota. Akanji suelta por abajo en dirección de Grealish. Va el balón por punta izquierda. Grealish va a la marca Angoyo. Balón que va para Bardiol. Entregando por abajo. Dirección de Akanji. Ahí sale Akanji. Círculo central. Bruno. Yo digo que el mejor del partido es Foden. Dice. Perfecto. Pero está calentando Haaland. Saludos para Henry Perdomo. Para Samantha Ortiz. Para Jorge Figueroa. Saludos muchachos. Ya llegué a la manada. Y dejando de una vez el valioso like. Vamos arriba. Saludos eso. A Yannick. Saludos para Yannick. Para Víctor y para Enzo. Saludo a todos. El abrazo grande para vos y gracias por venir. A toda la gente que está en la manada futbolera. Matius Antonio que dice Manchester City. Abrazo grande, crack. Lo leí 2 horas después.
Balón por derecha, el pase por bajo, la tiene Rodri. Rodri con el esférico. Trepa metros, va por derecha. A ver qué inventan esta. Trepando metros, va por bajo. Se viene Foden, apuesta el gol. Foden está en el área, engancha, toca atrás, va en dirección de Silva. Sigue con la pelota, le pegan entre varios. El árbitro no pita, sale del fondo. Buen control del 4. Sale en Goyo. Balón que va al medio. Se viene la contra. Jo, cuidado. Va Luis. Luis abre campo. Toca por izquierda. Va el pase profundo. Jugando para Saniolo. Saniolo va. Saniolo va. Saniolo va. Saniolo va. Saniolo va. Tiró. Rebotó en Díaz. El balón cae por el sector derecho. La continúa otra vez el Manchester City. Ahí, ahí. Por derecha. Víctor Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Estoy muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo un día más en tu casa. Augurios de un relato feliz. Cri-cri, ¿cómo le cuesta muchísimo al Manchester City el retroceso? Pensé que ibas a decir a Víctor. Digo, pará, ¿por qué el palo? Digo, si no. No, no, pero ¿cómo le cuesta muchísimo al Manchester City el retroceso? Y nuevamente, algo que se repite lo que fue el partido ante el Arsenal. Busca siempre por el carril central el equipo este locatario para tratar de convertir el 3-1. Y eso Real Madrid ya lo tiene clarísimo. Enzo, si en algún momento se suma otra persona a Fútbol League, vos podés hacer ese comentario, pero ¿cómo le cuesta muchísimo? Y decís el nombre de la persona que entró. Y yo te digo, pa, la verdad que sí. Y le hacemos un poquito la vida imposible. Víctor, lo mismo si te pasa a vos. Raúl. No, no, ¿Bautista? Tiene que ser alguien nuevo. Alguien nuevo. No sé, si en algún momento comenta Claudia, tipo, uff, cómo le cuesta, ¿eh? O sea, mal. Esto es muy de mi padre. Mi padre hacía eso. Mi padre, cuando yo, por ejemplo, llevé a Laura a casa, vamos a comer. Y mi hermano me hace un chiste y se ríe de mí. Mi padre va y se hace un chiste y se ríen de mí. Entonces venía Laura, por ejemplo, y quería hacer un chiste para que se rieran de mí. Hace un chiste y todo el mundo va. Cuenta algo, Laura. ¡Pum! Y mi padre. Es la primera vez que venís. Me parece que... Guarda. Me parece que te desubicaste, le dice. Y mi hermano lo mismo, le dice. La verdad que sí, nos jodiste la comida. No. Y está. Y claro, la persona se pone colorada. Es un desastre. Balón, pero háganlo. Cenas familiares, háganlo, por favor. Por favor, háganlo, que es buenísimo. Enzo, no te preocupes, tenés la vista entrenada de un narrador de años. Balón que va en dirección de... Y ahí, pum, gol, viste. Balón que va para... para Grealish. Grealish toca al medio, va para Foden, controla, juega para Bardiol. Trepando metros por el sector izquierdo. Un pase por izquierda, jugando otra vez para Grealish. Conectando por bajo, otra vez con el número 16. Conectándola a Rodri, se viene Rodri, engancha Rodri, va Rodri, viene al área, la pone al medio. Foden tiró, le puede pegar, tiró. Está. Foden. ¡Gol! Del City. Otro gol. No me digan que hizo otro gol Foden. Señoras y señores, golazo de Foden. Abrácense de sus cuñadas, perritos malvados. Pim, pim, pim. Claro que sí. Dos disparos, dos goles. 61 minutos. Fulmina a Aston Villa. Y lamento tener que decir, yo dije este resultado en la previa. Fútbol Living. Ese. En toda la cara, chaval. Entreveré, tengo 6 botones para apretar. Bueno, redimiéndose de su mal partido ante el Arsenal, Phil Foden, fíjate que bien la pegó de primeras con la izquierda. Otra gran jugada que comienza, como no, Rodri Hernández. Y yo creo que el City con ese 3-1 que lo define a media hora del final. Es increíble la libertad con la que dejan conducir a Rodri, que no se le pone bien encimado. Igualmente, bien por el movimiento del futbolista español, el pase al medio para Phil Foden, que remató de zurda contra el vertical izquierdo del arco de Aston Villa para componer el 3-1 en 62 minutos y medio. Diferencia de dos goles, gana el City. Ya está. Fútbol Living, donde vives la pasión. Fútbol Living, la mejor diversión. Señoras y señores, el partido está 3-1. Sí, este es un tema que es de locos. Me genera vergüenza ajena, pero también emoción. Es una mezcla de situaciones. Bueno, 62 minutos. Hay tres cambios en el partido. Vos estás bien, estás en Fútbol Living, Perry. Clásicos. Fútbol Living. Iba a decir ahora que... Somos como dos de 22. Iba a decir ahora que viene agosto, pero falta una bella porque llega agosto. Sí, no, habría que hacer uno con inteligencia artificial, Raúl. Con el tan, 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 tan. Medio salsongo. A ver qué tal. Balón por bajo, tocando para el número 4. Sale en Goyo. ¿Partido liquidado, Víctor? Yo creo que sí.
Balón al fondo. ¿Ya subiste la historia a Instagram, Enzo? Dice Eri. Obviamente. A mí no me deja compartir, ¿eh? Apagué el móvil y lo prendí de vuelta, pero ahora no me acuerdo la clave. A ver, actualizá. No, no, apagué el móvil, pero ahora no me acuerdo la clave para desbloquearlo. Balón por derecha, tocando la pelota al City. Balón por abajo en dirección de Akanji. Se viene Akanji. México te ama, Yane. Bueno. Balón que va por bajo, tocando por derecha. Por acá en la Antártida te amamos, Yane. Paren un poco, en serio, chicos. Balón que va por el sector de... Balón que va hacia atrás, jugando en dirección... Aparte nadie lo puso. Balón que va al fondo para Ortega, saliendo por bajo. La va moviendo el City. El balón por el sector central. La tiene Rodri, moviendo el esférico. Saliendo por bajo. Balón que va por el sector derecho. Se puede venir un nuevo gol. Va atacando por el sector derecho. Otra vez el City. Doku va. Toca al medio. Lewis apuesta al gol. Tiró el balón. Se le va. Tranquilo, perrito malvado. Bajate del pony, crack. Se pensó que se había tomado un tecito de Haaland y que le iban a saber leer todas. Víctor, no pudo rematar bien. No, no pudo rematar bien Rico Lewis, que está sumando mucho también a su forma de... Es que Rico Lewis. Rico a su Lewis. Forma de, Lewis. No, de Lewis. A su forma de jugar. ¿Cómo es? ¿Lewis Hamilton o Lewis Hamilton? Lewis. Hoy le dirás tú, pero es Lewis. Hasta luego. Lewis. ¿Dobla Lewis o dobla Lewis? Pero es que Lewis, Lewis es Lewis. No, León. ¿Qué es eso? Lewis, y es brasileño. Este es Lewis, ¿Eric? Pero es inglés, que es Lewis. Rico Lewis. Para mí, este es Lewis. Lewis Hamilton. Yo le digo Lewis. Este es Lewis, pero Lewis Hamilton es Lewis Hamilton. Lo que pasa es que yo a Hamilton, por lo general le digo Hamilton, pero si le tengo que decir, le digo Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, ¿no? O sea, misma palabra, mismo idioma, mismo origen, pero uno es Lewis y otro es Lewis. Sigamos, chicos. Perdón, yo a Lewis Hamilton no le digo. Puedo, lo único que yo no puedo trabajar con gente para bueno, ya está, Víctor. Perdiste totalmente a un compañero con estas declaraciones. Se acabó. Ahora sí. Y no lo habla por contala mí. Del churrito Gómez. Aparte, contala del churrito Gómez. Contala del churrito Gómez. Contala del churrito. Esto es para que aprendan. En la vida no hay que ser buena gente. ¿Por qué? Porque viene cualquiera y te pisa la cabeza. Vos míralo a Enzo. Enzo es buen tipo. Y lo defendió en repetidas ocasiones a Víctor. Constantemente por los ataques que hacía Raúl Pazzi. También todo el equipo. Todo el mundo venía y lo atacaba a Víctor. Y Enzo iba y lo salvaba. Y metía la cara. Decía, si le van a pegar a Víctor, a mí también péguenme. Bueno, la gente iba y le pegaba también a Enzo. Pero ahora que pasó, a la mínima que pudo... Le pisó la cabeza. Así es la gente. Así es Fútbol Living. Ya está. Fútbol Living, donde vives la pasión. Fútbol Living, la mejor diversión. Fútbol Living, pisándole la cabeza al amigo. Balón que va por el sector derecho, tocando la Doku. El pase va por abajo en dirección del número 16. Rodri la contiene. Va por punta zurda y se viene el número 24. La va tomando Bardiol. Dale tu like, suscríbete. Es el momento. Balón que va por el sector izquierdo. Pierde la pelota. La va recuperando Carlos. Sale Carlitos tocando balón por el sector derecho, colocando para Bailey. Balón que va por el sector izquierdo. Toca balón jugando para Digne. Hubo cambio. Salió Diaby. Entró Bailey. Y se fue Lewis. Y entró Chambers. Y se fue Iro. Y entró Tillemans. Balón por bajo. Se viene Grealish. Habla con Silva. Toca pelota. Va para Rodri. Tiró. Pegó en Carlos. Cae por el sector derecho. Ojo, cuidado. Trepa metros. Va el número 27. Tomando la pelota por el sector derecho. Roger. Saludo para Kevin Acuña. Para Bruno. Balón por bajo. Foden contiene el balón para Kanji. Liki Liki. Liquidado el partido, Enzo. Liki Liki. Víctor. Liki Liki. Balón que va por bajo, tocando el balón. Lo puedo hacer así, liqui, liqui. Así con la mano tipo surfista. Balón que va por bajo, tocando para Rodri. Balón que va por punta zurda, conectando en dirección de Bardiol. Lo jodido de esto, que Raúl se prende esta joda. Y después cuando está con Mario, hace algo y Mario lo queda mirando como... Bueno, esto, o sea, no entiende nada. Balón que va al fondo para Olsen, queda colgado el pobre. Yo no me río para dejarlo mal a él. No voy a hacer que yo me ría acompañando a Raúl y después... Piensen que yo soy un inadaptado.
Balón que va por el sector izquierdo, tocando pelota por abajo. Y atención, se viene Chamber, tocando para el 27. Va Roger, pierde la pelota Roger, se va por el sector izquierdo. Va para Bernardo Silva. Silva juega el balón por abajo, conectando para el 3. Se viene Díaz, otra vez el balón por abajo para Kanzi. A Kanzi la contiene, moviendo pelota para Foden, para Julián Álvarez. Álvarez para atrás, jugando balón por izquierda. Grealish la contiene. Saludos para Fabricio, para Kevin, para Samantha. Gracias por estar. Balón por derecha, moviendo el balón, soltando la pelota en dirección de Díaz. Díaz conectando por abajo, jugando para Rodri. Se viene Rodri, proyecta para Foden. Lo atendieron, el árbitro dice que no. Le hizo la cortina, balón por izquierda. La pierde otra vez, va Foden, tiró. ¡Tatán, tatán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Eh! ¡Eh! Foden. Señoras y señores, 4-1 está el partido. Jugador del partido. Y sí, el Bebote, el perrito malvado Foden. Una hostia con la mano abierta. Tres disparos del pistolero Foden, que esta es su nueva celebración, definen un partido en el que el Manchester City tampoco había hecho una gran primera mitad, sí está haciendo una gran segunda mitad, pero fíjate qué pérdida tan tonta de Aston Villa, que aprovecha con un zurdazo bestial, incluso cayendo, se entró por toda la escuadra ese TZ, terrible zapatazo de Phil Foden, y hat-trick para el mediocampista inglés, que se engancha y que está en un gran estado de forma, a pesar que es un mal partido el otro día entrarse. Y así como dijimos, liquidado, llegó el cuarto para el equipo del Manchester City, un verdadero hat-trick para Phil Foden, que se perfiló nomás por el carril central, donde guardan las arañas, donde se guardan las arañas, 4-1 Manchester City ante la Aston Villa. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Liquidado. Ahora lo quieren hacer todos. Chicos, ¿cómo está el partido? Liquidado. Hay que hacer así, es buenísimo. Quedábamos los tres haciendo así, quedaba buenísimo. Se lo perdieron, Mirá, yo te voy a decir una cosa. Se están perdiendo la viralidad. La bilirrubina. Mirá, ¿cómo cambia el Yané cuando se baña ahí muy formal en su foto de XFM? Me dice Raúl. ¿En mi qué? En tu foto de XFM me dice Raúl cuando te bañé, ¿cómo cambia? Cuando salgo en XFM me peino para el costado. Balón que va por el sector derecho, el pase va largo, la contienen en dirección de Rodri. Balón que va moviendo de derecha a izquierda, tirando en largo en dirección del 10, va para Grealish, se viene Grealish. Ojo, cuidado, siempre Grealish con la pelota, va a levantar el centro, enganchó, escapó, intenta Grealish, el pase atrás, juega para Foden. La contiene. Hay un dato importante. La foto parece que estoy hablando de política internacional cuando estoy en Nexa, pero es un programa en donde digo tonterías uno atrás de la otra, desde que comienza hasta el final. Pero la vestimenta no pega con el contenido del programa, lo cual es bar. Balón que va por el sector izquierdo, la mueve Grealish, jugando en dirección de Bardiol. Bardiol para Foden, otra vez con Bardiol, la mueve por izquierda, jugando hacia atrás, jugando para el número 3. El balón va por el sector izquierdo, va otra vez por bajo. No voy a decir nada, pero se viene un nuevo programa, Nexa. Balón que va por bajo en dirección de Foden va, pierde la pelota. ¿Ya tiene nombre o no? No se sabe nada. Mira, yo te voy a decir una cosa, si llega a caer un quinto gol de o alguno, un gol de alguno de los dos, voy a decir una cosa acá. ¿Qué vas a decir? No, si cae un gol, por favor que caiga porque lo quiero decir. Bueno, hay que avisarle a Ancelotti que el City juega con su prisa en la Premier tiempo. Bueno, pero claro, en el segundo tiempo te devora, claro. Esto es para los que decían que el City estaba muerto, ¿no? Porque hubo uno que puso, el City está muerto, y nada. Balón por derecha, el pase va por el sector diestro, intenta al centro, la pierde, recupera en el fondo. Trepa la pelota, le tira en largo, Víctor Noel Bautista. Hay que avisarle a Ancelotti, dicen por ahí, para Bruno, el abrazo para vos, para Kevin, para Samantha. Balón por debajo, tocando por derecha para Tillemans. Balón que va en dirección de Chambers. Chambers que abre la cancha, juega por izquierda para Digne. Ahora me quedé pensando, yo le digo Lewis Hamilton, no le digo Lewis. Claro, es que es Lewis. No, al revés creo que es lo que quiso decir. No, lo dije como lo dije. Ojo. Enzo, atemperá tu emoción. Hay un ojo de un narrador experimentado.
Balón que va al fondo, tocando la pelota, soltando por el sector derecho. Está cantando Me sube la bilirrubina o Café en el campo, Víctor. Está en un cumpleaños. Balón que va por el sector derecho, Lewis. Moviendo la pelota, va por abajo. Sale por derecha, enganchó, escapó, se viene Doku, se frenó. Toca para Rodri. Saludos para todos. Gracias por estar del otro lado y por acompañarnos. Balón por abajo, por derecha. Partido liquidado. Liki. Balón que va en dirección de Lewis. Lewis toca para Doku. Se viene Doku. Puede venir el quinto. Se viene la manito. Rodri pone balón por izquierda. Juega para Grilli. Se prepara la mano. Juega para Silva. Silva con la pelota. La pierde. Recupera bien en el fondo. ¿Qué le falta a la Aston Villa, Enzo? Bueno, tratar de creerse un poquito más. Este partido ya está recontra liquiliqui para la Aston Villa, dejando el punto. Y un City que sigue, que puede estar el quinto en esta. ¿Se lo decís vos, Víctor, o se lo digo yo? Hay un ojo experimentado de un narrador de qué? Años, Enzo, en serio. Finally, man, ya está. Quedó sentido. Pero es que en toda la que dijiste, guarda. Naranja, no pasó nada. Después, o sea, vos tranquilo, me decís al privado de que Enzo, no, Enzo, que esto. Enzo, quédate tranquilo en el lugar ahí de copiar. Se va unos mates. Vamos, conduzco yo, tranquilo. Estás en casa, tranquilo. Bueno, hay cambios. Ahora, en alguna me va a hacer el crack, va a haber un golazo de chilena. Vas a querer matar. No, te voy a decir, el gol experimentado, a veces se le escapa alguna cosa, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Luego vas a hacer, cuando ya esté celebrando los goles, jugador, vas a decir, el centro, el remate. ¡Ah! Me vuelvo. Pégale que está. Bueno, se va Núñez. Perdón, entra Núñez y Kovacic. Sí, Víctor. Se marchan Rodri, y el otro se ha mostrado, creo. Sí, creo que sí. Gracias a ti. Y todo puede ser. Kovacic, ¿no? Dijiste Kovacic. Kovacic y Nuno Méndez entran. Creo que se ha marchado. Correcto. Rubén Díaz. Balón por derecha. Moviendo lana atrás. Ollanlón. Moviendo lana atrás. Balón, el jugador, el narrador que tenía faltas de ortografía mientras hablaba. Balón que va en dirección del 8. Juega pelota, va por derecha tirando en largo, jugando para Doku. El pase va hacia atrás para el número 8. Juegan por derecha. Tiene Lewis entregando al fondo. Otra vez Díaz conectando la pelota para el número 27. Balón por bajo otra vez. Jugando el balón por el sector derecho y van para un lado y van para el otro. El que tiene que preocuparse es el City por el calendario que tiene el Madrid tranquilo. Claro, lo que pasa es que juega el City hoy y juega el City el sábado. Sí. Y son partidos importantes. Hay un jugador sentido de la Aston Villa, querido Enzo Maravilla Fernández. Igual hoy está metiendo paso agigantado, ¿no? Manchester City, que de venir de empatar 0-0 ante el Arsenal, hace su ¿por trabajo. ¿Por dónde pasa el gol de perdón, Enzo, que te pisé? ¿Por dónde pasa el gol el de tiro libre, el segundo? Es que Saniolo tiene el error ahí. Porque él se despega. A Saniolo hay que agarrarlo en el vestuario, mojar la toalla, ponerle jabones adentro y darle. Sanguinario. Fútbol uruguayo. Espero que llegue el quinto, pero estamos de Men in Black, Ahí justo decía Fabricio. Es la vestimenta de Fútbol League. Pasa que a mí puntualmente, mirá, el otro día estaba en una reunión y se enojaron un poco. Yo le digo, mirá, yo me quiero muchísimo como para ponerme el nombre de un tipo en el pecho. Que dice Adidas, el otro Lacoste. Alguno que dice Ardidas. O sea, no, a mí no me gusta. No, ya, se nota que lo había comprado en el mercadillo. Ardidas. O sea, no, yo prefiero no tener marca. No me gusta tener marca. No me gusta dar publicidad gratis. ¿Por qué voy a andar dándole publicidad a alguien gratis? Que hay loguitos que están buenos, Pero bueno, eso. Sí, había entrado Coas y Víctor Gómez. A mí es que tampoco me gusta. No, a mí tampoco, a mí tampoco. No, pero es a mí nada más, yo qué sé, no. A mí tampoco. Pues a mí me encanta hacer lo que quieran. A mí me encanta llevar ropa de marca. No, y yo no digo que no, pero la ropa de marca es mejor que la otra, esto es una realidad. No, es que la ropa barata, no, la ropa cara es mejor, no hay vuelta. O sea, agarra a un pobre y vestilo con ropa cara y se va a ver bien. Ahora, te compras ropa barata, te vas a ver mal, es así, es una realidad. A mí lo que no me gusta es que tenga mucha marca. No sé, vos ves lo del polo y cada vez el caballo está más grande. O sea, es 1-1, es tamaño natural el polo, el loguito de polo. O sea, es ¡pua! O sea, ok, ya entendí, te gastaste $100 en una camiseta, pero no hay necesidad. O sea, andá y poné el caballo en el establo.
Bueno, 77-46. Ojo, se acaba de ver. Balón que va atrás, jugando la pelota. Ojo, esta es Polo, pero la pongo al revés para hacerme lo mismo. ¿Imaginas? Bueno, total. Balón que va por el sector derecho. Ahora me cruzan por la calle y acá. Grucci. Grucci. Balón que va por derecha, conectando en dirección del número 3, Díaz, abriendo campo por derecha. Va tomando el 25 a Cansi, pica pelota Doku, atención, se viene Lewis, va a levantar el centro, Lewis va, el pase al medio, Foden el gol, puede abrir la cancha, sigue Foden. ¿Cuánto? Quiere el cuarto, pone por derecha, va en dirección de Doku, lo marca el número 12, Digne, balón por diestra, 78 minutos, saludos para Bruno, para Nachoreto, Samantha, Pablo Llanos, balón que va, aguante Polo, Yannick. Aguante todas las marcas que quieran patrocinarme. Yo, la verdad, con todo cariño, estoy abierto a cualquier marca. Así venga Rique, en vez de Nike, no importa. Es la del mercadillo, es la de la feria, que venga. Que venga Ardoc, que venga. Balón que va atrás. Esos zapatos que te venden, viste, en el mercadillo o en la feria, que tienen cuatro rayitas en vez de tres. Decís vos, pero ¿qué pasó? ¿Le metieron una raya más hasta ahí? Balón que va al medio, la tiene el 27. Atención, va, apuesta el gol, Matthews. Balón que llevó al largo afuera. Bueno, ¿para qué te traje, nene? Lo intentó Matheus Núñez, cerquita del ángulo superior izquierdo. Se vienen dos variantes más en el equipo de Manchester City. 79 minutos, se va Foden. Y la ovación de los hinchas a mí me sigue sin funcionar Instagram. ¿Sí? Porque no sigo sin funcionar Instagram, lógicamente. Anda a actualizar, a ver si tenés para actualizar. 79 minutos y medio, un partido, se va Foden, se va también el futbolista Doku, el número 11. Y bueno, hace su trabajo, repito, el Manchester City está goleando 4-1 a Aston Villa, está llegando a 67, está igualando la línea de Liverpool, está a 1 del Arsenal. Habrá que ver qué va a pasar mañana con el Liverpool. Mañana, partidazo aquí para Football Living, Chelsea, Manchester United. Pero antes, hoy vamos a estar con Inter de Miami ante el Ray Jones de Monterrey. Al final le decía todo con el acento. Bueno, quedan 10 minutos y se termina. Relator, narrador. Sí, me viene. Gracias. Music. Pablo Llanos, el abrazo. ¿No relatan el Inter de Miami? Claro que sí, sí, Pablo. Pero... Miami. Qué grande Ricardo Ford, ¿eh? Pensar que se fue en el 2014. Balón que va por ahí. Esta noche, Yanes, cuando marque el Inter, dices, Miami me lo confirmo. Sí, pero eso ya lo hice cuando estaba solo, ¿eh? Ya lo hacía antes. No, ahora ya no. Ya. Mira, rayo. Ahora hay grandes posibilidades de que pierda el Inter Miami otra vez. Balón que va porque está en el tour este de derrotas consecutivas. No sé cuántos partidos lleva perdido, pero... Balón que va por derecha, cortando por bajo. Atención, Kovacic. Entregando con Matthew. El pase para Díaz. En dirección de Ortega. Moviendo la pelota. Se viene Ortega. Sale Ortega. La contiene Ortega. El balón de Ortega para Lewis. Para Ortega. Balón por izquierda. La jugaba Ortega. Hay tiro libre desde el fondo. Ortega. Le da la pelota al jugador. Es como la narración del FIFA trucho, que le cambiaban los nombres. Saltaba cualquiera. Bardiol con la pelota, la va colocando al fondo para Díaz. Jugando hacia atrás para Ortega. Moviendo la pelota al Manchester City desde el fondo. 4-1, juega en el esférico para Kovacic. Balón que va hacia atrás para Ortega. Balón largo por el sector derecho, la mata de pecho Lewis. Trepando metros, atención, se viene el City. Basta, nene, se viene con el balón, puede trepar metros sobre campo. Ojo, cuidado, la pide el número 21. La va tomando por aquel sector Gómez. Balón para Lewis, suelta la pelota Lewis. Se viene por derecha, Luis va por derecha, levanta el centro, nene. Toca el balón por diestra, 88 minutos, quedan 8 y se termina, Enzo. Sí, queda noche y se termina de un partido que lo tiene muy bien ganado y goleado y jugado, sobre todo el Manchester City, salvo lo que había ocurrido en la primera parte, ¿no? Que el Aston Villa había podido proyectarse un poquito más para hacerle daño. Ahora lo que intenta el City es seguir con el trato de pelota, dejando esa buena imagen de cara a lo que va a ser el partido de sábado ante Crystal Palace. Y ojo, cuidado, pelota por derecha y trepa al metro, pierde pelota, se va afuera, 82 minutos con 24. 4-1 está el partido, 4-1 está el encuentro. Jugador del partido para Víctor Gómez. Tiene que ser Phil Foden. Enzo Maravilla Fernández. El pistolero Phil Foden. Comparto. ¿Y eso qué es? No,
¿Nunca hace Foden? No, estoy viendo los correos que tengo enviado. No, no, me refiero a Javito, porque está... esto es un rifle, ¿no? El... ¿Pero eso no te hace Foden? Bueno, el rifletero, sí. Balón que va por el sector derecho. El pase va hacia el medio, no pasa nada. Está muy enojado el técnico de Aston Villa y no es para menos, Víctor. Normal, normal. No, la Miami me confirmó. Cumpleaños, Félix. Balón que va al fondo, tocándola el número 24, saliendo Bardiol, entregando con Ortega. 83 minutos con 24. Sale del fondo el Manchester City. Sale Ortega. Balón que va largo en dirección de Lewis. Contiene pelota. Sale el City. Balón por el sector izquierdo para Matthew. Se viene Matthew. Toca para Grealish, que tiene tarjeta amarilla. Trepa metros Grealish de la punta al medio. Busca el quinto. Atención. Lo marcan tres. Hay falta sobre Grealish. ¿Cómo la viste, Víctor? Ese es falta clara porque le hacen un sándwich ahí cuando ya supera las líneas. Pero bueno, el partido ya... contando los minutos para su muerte. Sí, señor. Balón que va en dirección de Bardiol. Tocando otra vez el fondo. Trepa metros. Toca por bajo. Otra vez para el 8. Kovacic con el esférico. Trepando metros. Soltando en largo. Moviendo pelota. Va en dirección del 27. Jugando el balón Matthew. Balón para Díaz. Abriendo campo. Punta diestra. Ojo, cuidado. Se viene el City. Entregando las pelotas para el número... para un jugador. Balón que va al fondo. Otra vez la tiene Díaz. La mueve Díaz. Va para Kovacic. Abriendo el campo por derecha. Contiene la pelota, sale Lewis, entregando el balón por el carril central, mueve el balón por derecha, la juega mal, se viene el Aston Villa, atención, se frenó, lo marcaron, lo atendieron. Enzo, Maravilla, Fernández. Sí, 4-1, ¿no? Ya un partido que está en las postrimerías para ir poco a poco finalizándose. Se ríe Phil Foden, está cansado y se va a llevar la pelotita nada más y nada menos, se la van a firmar en el vestuario para después... que no será la primera que tenga, tendrá bastantes. Comparto. Balón por izquierda, el pase va largo, ojo, cuidado, se va fuera la pelota, la va tomando el City. Víctor Gómez tiene esto para decir: que la vida son dos días. Como dices tú. Es eso. Yo en realidad digo que la vida son tres días y vamos por el segundo. Es un partido dominadísimo por el City, sobre todo en esta segunda mitad. La primera ha sido más igualada, pero bueno, al final, cuando un equipo tan campeón y tan completo como el City te pega dos, tres golpes, es muy difícil levantarte. No lo ha hecho el Villa y ha sido una segunda parte muy dominada por el equipo. Balón que va al fondo, tomando el esférico, soltándola por izquierda, jugando para Bardiol, trepando metro Bardiol, escapando Bardiol, se viene Bardiol, la pierde Bardiol, balón que va afuera. Ah, vos viste el tema que dice este. Ahora te lo voy a pasar, Víctor. Lo más seguro que lo haya visto. Balón por el sector derecho, hay lateral por el sector diestro. Van jugando por bajo. Va. Acá está. Qué buenísimo. Cuando lo vi la primera vez casi me muero. Balón que va por el sector izquierdo. Lenglet, el pase atrás para Olsen. Moviendo la pelota Olsen. La pierde. Atención. Se viene el City. Está el quinto. Tocó balón. Jugaba para Julián. La perdía ni otra vez. Va al fondo. La va a recuperar. Se lo voy a mandar a los dos si pueden. Si quieren, escúchenlo. Dura 28 segundos. No hay nada del otro mundo. Balón que va por el sector izquierdo, tomándole el City. Va por punta zurda, ojo, cuidado. Se viene el centro de izquierda a derecha, tocando para el número 31. Moviendo la pelota. Baile y va. Toca atrás, 71. Kelleyman. Perdida la pelota que hay por izquierda. Otra vez la toma en la estompina. Una pregunta. ¿Cómo? Mírame, al Ron, ¿cómo le dices? ¿A quién? Baileys, ¿no? Ron, Baileys. ¿Al 31 Ron me decís vos? Claro, porque si al Ron le dices Baileys... No, porque tengo ganas de tomar un Baileys. Claro, está poniendo dinero. Y el jugador Bailey, ¿no? Sí. ¿Y? O sea, Lewis Hamilton, Rico Lewis, Ron Baileys, Bailey. Ahora, cuando quieran narrar vos, decile como quieras, ¿está? Tomaré decirlo bien. ¿Pueden mirar el video que les mandé? Que me hace mucha ilusión que lo vean. No lo he visto. Ya, No, pero no lo vi. ¿Lo escuchaste? No, viene la policía. Balón que va por el sector derecho, tocando pelotas, jugando en largo, pierde el balón. ¿Pero escuchaste la música? Sí. Es un temazo. Balón que va al fondo. Se hizo viral en España. Balón que va hacia atrás, toca la pelota jugando por abajo. Sí, muy viral. Lo que pasa es que toca la policía cuando grita.
nos vamos a... la policía. Balón que va por el sector derecho, va moviéndola el Aston Villa, jugando al fondo. Pierde la pelota, va para el número 4. Ngoyo, moviendo el esférico, tocando el fondo. El pase va por el sector izquierdo, tocando para el Lenglet, abriendo por izquierda para Digne. Trepa metros Digne, juega la pelota Digne. 88, se nos termina el partido, Enzo. Sí, se nos termina el partido y una de las frases que más se esconden a lo largo del mundo, el camino hacia el éxito siempre está en construcción. A la pelota por el sector izquierdo. ¡Au! Jugando en largo. Bueno, se pega. Le está sobrando partido. Le está sobrando minutos al partido. El balón va por derecha. La juegan para Grealish. Atención, Grealish va. Puesta el gol. Grealish tiró el balón. Rebotó. No pasó nada. Cae por derecha. La tiene otra vez el número 21. Toca al medio Julián Álvarez. Estaba en un cumpleaños. Perdía la pelota y cae por el sector derecho. Toca en largo. Atención. Se viene otra vez. Va moviendo y va intentando atacar el Aston Villa. No le sale ninguna, Víctor. No, ya no le sale absolutamente nada. Había escuchado ya la canción que me has pasado. Y el City, que ha jugado muy a placer los primeros minutos de partido y también esta segunda. También se cayó Facebook. Balón por derecha, intenta el centro. Pierde pelota. La recupera el Villa y sale del fondo. Y acá llegó el Manchester City, ¿no? Ese remate. Uy, qué mal remate. Por parte entrando del señor Luis por el sector central de la cancha. 89 minutos y medio, 4-1. Partido recontra. ¿Hackearon a Facebook? Pará, entonces. Aquí el visto. Yo no sé. Ahora van a tener todos nuestros datos. Ya los tenía. Balón que va por bajo, claro, ese es el negocio de Facebook. ¿Cómo está el partido entonces, Enzo? 4-1, ¿cómo está el partido, Víctor? Yanes, ¿cómo está el partido? El partido 4-1, Víctor, ¿cómo está el partido? Perdón. Liki. 89-58. Liki está el partido. Perdón, me dormí, perdón. Mala mía. Pará, ¿tiene que ser entre los tres? O sea, yo le pregunto a Víctor cómo está el partido. Tiene que ser una ronda completa. Y cuando termina la ronda hacemos los tres liqui-liqui. Víctor, ¿cómo está el partido? Yo creo que está liquidado. ¿Cómo está el partido? Para que lo pongo para grabar. Para, porque si no me olvido. Ahora sí. 90 minutos. Víctor, ¿cómo está el partido? Hombre, yo creo que está liquidado. Enzo, ¿tú cómo ves el partido? Y liqui-liqui. No, la puta madre. No sé cómo ir. Tenés que decir liquidado. Dale, vamos de vuelta. A mí, Yane, ¿cómo está el partido? Y cuando yo voy a decir, hacemos los tres liqui-liqui, ¿entendés? No era complicado, toda la tarde, 91 minutos del partido. Víctor, ¿cómo está el partido? Hombre, yo creo que ya está liquidado. Enzo, ¿cómo ves tú el partido? Recontra liquidado, ¿cómo lo ves, Yane? Bueno, yo lo veo liqui-liqui. 91 minutos del partido, al fin. Si no lo sientes, no lo entiendes. ¿Qué país? Va cayendo la pelota al fondo. El saludo grande para Journalist, que anda por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces de noche viendo el partido? Dejé like de los que valen. Esa es recontra por ahí. Balón al fondo, tocando la pelota. ¿El viernes hay programa o no hay programa, Gil? Balón por izquierda, tocando la pelota por el sector derecho. La tiene Chamber, juega al fondo, tocando para el número 3. Señoras y señores, falta poco y se termina. Ya está. Fútbol Living, donde vives la pasión. Fútbol Living, la mejor diversión. Dale, suscríbete, que no te cuesta nada. Es un clic, balón al fondo, tocándola otra vez Grealish. Mueve la pelota por el sector izquierdo. Va Grealish. El taco por izquierda, Julián. Se la sacan. Balón que recupera otra vez el City. Va Bardiol, engancho. Bueno, nene, se le tiró con Tutti. Balón por izquierda otra vez. Bardiol, el centro, el tiro. Se la perdía otra vez el City. Tranquilidad. Tranquilo los Perry. 92 minutos, ¿viste? Se lo pierde el City. ¿Vieron lo que aparece en el marcador? Sí, menos 4. Liki-liki. ¡Wow! Bueno, faltan 2 minutos, sábado también programa, pero ¿qué haces? ¿Doble turno? Si te pagan extra, éxito. Fabricio Enríquez, el abrazo. Pablo Llanos. Bueno, se pierde el quinto, Enzo. Sí, se pierde el quinto, pero ya es un baile. Está bailando cuarteto dentro de la cancha el Manchester City. Yo creo que no vio, Enzo, Yannick no vio lo que tú querías
enseñarle. Vio porque dijo más cuatro. No, no, vi el liqui-liqui, lo vi. Ah, vale, vale. Liqui-liqui. No, no lo voy a ver. Si para la tontería estoy mandado a hacer. Eso sí, ahí estás a la primera. Ahí estás el primero. Sí, sí, para la tontería estoy primero. Soy el número uno, sí, estoy ahí. El otro día, gente, pasé la semana y pulsé sábado 6, 21:00, Athletic Club Mallorca, final de Copa. ¿Qué pregunto, Yannick? ¿Y la final a qué hora es? Sí, me acuerdo eso. Nefasto, nefasto. Bueno. Qué país, viejo. Es que este sábado el fútbol libre se decide la Copa del Rey. ¡Hombre! Hombre, es que este sábado se define la Copa del Rey. Vamos a estar con todos los chicos. Claro, vamos a estar por aquí con todos. Que termine con los chupitos. Con mi amigo Lenzo. Bueno, 93 minutos con 38. Con mi amigo Víctor. ¿Pero por qué de repente le gallego? Porque me sale así. Es que para todos los uruguayos el español habla así, hombre. Para todos los uruguayos, para todo el mundo. No puedo ir a vivir a Galicia, Víctor. Balón que va por el sector. El partido está liqui-liqui. Balón que va por el sector derecho. Va el pase. Atención, señoras y señores. No me lo van a creer. Pero acaba de pitar el árbitro. Acaba de pitar, señoras y señores. El partido termina con paliza 4-1. Final del partido, Víctor. Sí, final del partido. Muy dominante el City en la segunda parte. Le vale 3 puntos más para una Premier que está al rojo vivo. Mañana Chelsea, Manchester United aquí a partir de las 9:15. 9:45 con la previa. Una hora menos en Canarias. Enzo Maravilla Fernández, liquidado el partido. Y gran partido del Manchester City que logra encaminarse un poco más en la tabla de posiciones. Ahí veíamos un poco lo que fue las posiciones en la tabla, si me permite repetir. Corta todo, 67 sobre 59 por parte del equipo del Manchester City. La diferencia ante el Aston Villa y sobre todo vamos a tener un final de Premier impecable. Sí, señor. Bueno, nosotros nos vamos. Nos reencontramos en un rato nada más porque voy a estar jugando el Inter Miami. Va a ser a las 2 de la madrugada hora española. Víctor va a estar durmiendo, evidentemente. Un abrazo grande, buen descanso, Víctor, Enzo, nos vemos en un rato. Raúl Pazzi va a estar también. Abrazo grande a todos, nos vemos en Disney. Chau, chau. Adiós, adiós. Liki, liki. Liki, liki.